Buenas, 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 buenas. A ver cómo era esto, Ahí estamos. Hola, hola, buenas. A ver, pará porque, disculpen, estaba de ustedes. Estaba comiendo una galletita con membrillo. ¿Les gusta el dulce membrillo a ustedes? Bueno, a ver, vamos cerrando por acá. Voy abriendo un poquito de todo. Así vamos comenzando el directo del día de hoy. Buenas, buenas, sean todos bienvenidos una vez más. Vamos, vamos. Buenas, buenas, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo directo. Déjame que voy abriendo un poquito esto y les tendría que empezar a compartir la pantalla, ¿no? Porque si no, difícil. Ahí estamos. Ok. ¿Qué más?
Qué calor, ¿eh? Qué calor el día de hoy aquí en Uruguay. Muchísimo calor. A ver, dame un segundo que voy abriendo un poquito todo y vamos comentando, ¿no? Pero primero, algo importante y es ir saludándolos a todos ustedes, aquellos que hayan llegado al directo por ahí. Buenas, buenas, Oscar. Vita, ¿cómo te va? Vita, bienvenido, bienvenido una vez más. ¿Qué más hay por ahí? A ver, Hilsen, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas, buenas, buenas por ahí, Juanchi querido, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más a uno directo por ahí, Sonia. Mirá, dice buenas noches, qué gracia. Hace unos minutos miré el móvil a ver si estabas en directo. Bueno, por ahí un poquito de coincidencia, ¿no? Bueno, ahí estamos, ahora sí estamos en directo. ¿Qué más? Bienvenida, bienvenida, ¿qué más hay por ahí? Cheo, por ahí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido sea usted una vez más. ¿Qué más tenemos? Lourdes por ahí, bienvenida también. A ver por ahí, Miguel, buenas, buenas. Ahí estamos. Oscar dice que hoy sí va a disfrutar el directo desde casa. Me parece muy bien, Oscar. ¿Qué más? Buenas, buenas, Jaco. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del objetivo, quizás, del directo del día de hoy. El cual tenemos dos objetivos. Antes, buenas, buenas por ahí, Leo. ¿Cómo andás? Bienvenido, bienvenido. Un saludo muy grande para Leo. Espero que estés bien. Al igual que tu familia, Leo, querido. A ver, el objetivo del día de hoy, tenemos aquí Bárbara Hardcore nivel 99 y lo dejé a nada de nivel 100. Quería terminar de subirlo a nivel 100 aquí en directo, pero como verán, ya vamos a conseguir uno de los logros de esta temporada, para mí, logros personales, que era subir un personaje Hardcore a nivel 100. Ya lo vamos a conseguir en breves, la verdad es que muy facilito. Ya estaremos hablando al respecto, por supuesto. Después, el otro objetivo que tengo para el día de hoy es terminar el tema del renombre. ¿Por qué? Porque resulta que tengo un problema. Tengo un problema y es que me faltan esos 20 puntos Paragon. Por tener el renombre a tope en todas las regiones, creo que logré subir a dos o tres regiones, pero me están faltando. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya van a ver cómo y demás. Bien, eso un poquito para el día de hoy. Después, se viene dos variantes del Druida. Ya tengo grabado el gameplay, tengo que ponerme a grabar la guía como tal, la explicación y demás. Ya lo tengo armado, ya conseguí el Tempest Roar, así que ahora con el rugido de la tempestad se abren nuevas posibilidades. Entre ellas vamos a tener el Druida Pedrada, por decirlo de alguna manera. Druida Pedrada, ojo ahí, a Ni ver. siquiera la muerte puede librarte de mí. Muchísimas gracias, Leo, por el apoyo y el aguante hacia el canal. Vamos arriba. A ver, vamos a tener la guía del Druida Pedrada Oso, Druida Pedrada Lobo. Después vamos a tener que tengo por ahí anotado para hacer, además del Druida Pedrada Oso, Druida Pedrada Lobo, tengo por acá Druida Lobo Rabia, que me lo habían pedido hace mucho tiempo y ya tengo el bosquejo de cómo armar ese Druida Rabia. Y ahora que conseguí el Tempest Roar, ¿no? El casco único, el rugido de la tempestad, me parece que estamos en condiciones. Y después volvemos al Stormclaw, ¿sí? Al Druida Básicos con el rugido de la tempestad, a ver si mete bien o no mete bien. El Druida Tormenta de Rayos, la verdad que me tiró un poco para atrás, armarlo, ¿no? Armarlo. ¿Ustedes realmente quieren la guía del Druida Tormenta de Rayos? Si quieren la guía, bueno, puedo armar algo medio rápido, pero la verdad es que me da un poco de pereza. Si ustedes quieren la guía, me lo dejan ahí en los comentarios y posiblemente vayamos a traer eso. Pero ese es el futuro del Druida aquí en el canal, ¿sí? Por lo menos cuatro builds más, nada mal. Después, con respecto al Pícaro, tengo planeado quizás dos builds más y nada más. La verdad es que tengo muy pocas ganas de tocar a este personaje, esto es una realidad. ¿Qué querés que te diga? No te voy a mentir. Pero voy a traerles la guía de la build que estuve utilizando el otro día en directo para one-shotear jefes. Vamos a traer esa guía para que ustedes también tengan una variante de pícaro one-shot aquí en el canal. Después vamos a tener también un pícaro con la otra habilidad, ¿no? A rango tuvimos una mezcla entre disparo penetrante y fuego rápido. Vamos a tener con ráfaga, creo que se llama, la otra habilidad. También tengo ya adelantado un montón de trabajo, pero bueno, me tengo que poner a grabar y la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Y hoy tenía un poco de tiempo y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un directo, así conversamos acerca de todo esto. Así que, por último, ahora sí, vamos con la subida a nivel 100 del Bárbaro Hardcore para que vean un poquito cómo estuve jugando. Mucha, mucha mazmorra. La verdad que maté carniceros, maté hijos de malfas, los maté a todos. El bárbaro
la verdad es que entre que está pasando por un muy buen momento y a mí, la verdad sea dicha, se me da muy bien el personaje, bueno, me parece que estamos en óptimas condiciones con este personaje, la verdad. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, Juanchi que dice, ¿cuándo sacarás el druida de rabia? Bueno, para la semana que viene, Juanchi, esta semana no lo vamos a tener al druida de rabia, pero sí que ya tengo todo, por suerte, porque, como decía, ya tenemos el casquito, el rugido de la tempestad, así que con eso deberíamos estar muy bien. ¿Qué más? Miguel dice que también necesita hacer los renombres, claro, mira. Ahora mismo tengo, mira, el de Hawesar lo tenemos completo, Kejistán no, Estepas no, Skoglen no y el de las cimas sí. Por lo tanto me están faltando estos tres, así que ese es el objetivo del día de hoy. ¿Qué voy a hacer? Y yo estaba haciendo un poquito una mezcla de las dos cosas, es decir, búsquedas secundarias, ¿no? Las típicas misiones secundarias y mazmorras, a tope, vas y haces mazmorras. Estas desbloqueas y se terminó el asunto. Además de que ya estamos a punto de subir al nivel 100, la verdad es que ya está, ni elixir me voy a tirar, me da lo mismo. Estamos muy sobrados realmente, no preciso elixir en absoluto. Así que hacia ahí vamos a ir haciendo entonces mazmorras por el simple hecho de completar el tema del renombre. ¿Por qué quiero acelerar y completar el renombre? Bueno, porque la verdad es que necesito y quiero, por supuesto, esos puntos extra, ¿sí? Esos puntos extra que me daría el tener el renombre a tope. Son un montón de puntos Paragon que me estoy perdiendo por el simple hecho de no tener entonces los estos, ¿no? Así que me parece relevante, o al menos me pareció importante aclararlo. Buenas, buenas, Necrodeck, bienvenido una vez más. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Buenas, buenas, Descendant, por ahí, bienvenido. ¿Qué más, qué más? Ah, es cierto que tengo que ir haciendo como esto. Hace tiempo que no hacía esta misión secundaria, pero ya que estoy, la voy a ir haciendo y además preciso para el tema del renombre, muchachos. Así que hay que ir haciendo todo este contenido de a poquito. Vamos, vamos. Ahí está. ¿Qué más tenemos por ahí? Sonia dice, a ver, el druid es el personaje que haré la próxima temporada, así que cuantas más builds, más opciones. Pero sí, correcto. Ya te digo, por lo menos vamos a tener 4 más, así que me parece que es un buen número. Sumada a las que ya hay en el canal, me parece que son un total de 10 variantes diferentes. Y me parece que va muy bien, ¿no? Complementan muchísimo el personaje, ya que además, si te soy sincero, hay muy pocas diferencias, ¿eh? Por cómo se jugaba en la temporada 1, la verdad es que hay muy poquitas diferencias. Entonces, la verdad es que tampoco hay que funcionando, siguen rindiendo. Ojo, se nos cayó acá. ¿Qué pasó? Lamentable, ¿eh? A ver, esto de Twitch. Es Twitch, ¿eh? Ni siquiera es la conexión a internet, ni siquiera es tampoco el OBS. Yo lo veo acá, el OBS me dice que está todo perfecto. Es rarísimo el funcionamiento que tiene ahora mismo el tema de Twitch. Rarísimo, realmente me parece lamentable, ¿eh? Bueno, va. Seguimos como estábamos. Pero un poquito la idea es esa. Y recuerden, yo veo mucha gente de, no, Mori, vas a traer la guía actualizada. Mira, son básicamente lo mismo. La verdad es que yo me fijo y digo, pero realmente no se juegan tan diferente los personajes. Y las que realmente necesitaban una actualización, ya las hice. La mayoría, la verdad es que no. ¿Qué crees que te diga? Una de las que precisa quizás sea la de Tormenta de Rayos, justamente por la llegada de los guantes únicos estos nuevos. Pero si no, la verdad es que no hay mucha cosa como para cambiar realmente. Así que eso también está bueno ir por ahí dándole un poquito de atención a eso. Bueno, los que no puedan por ahí, les voy a poner aquellos. Para los que tengan problemas, F5, muchachos. Ahí está. Y recargan la página o lo que sea. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Sí, a veces son los servidores latinoamericanos. Los servidores latinoamericanos de Twitch son lamentables, muchachos, lamentable. Sigo por ahí, Juancito, como te decía, muchísimas gracias, Juancito, por esa suscripción. Y la verdad es que sí, la idea es, va muy bien el bárbaro. Y la idea es subirlo a nivel 100 el día de hoy, que como verás, es en breves, prácticamente en nada, ya lo tenemos nivel 100. Y eso es un poquito también de ir avanzando entonces
con este tipo de objetivos, que dije, bueno, esta temporada, hardcore. Ya hacemos el primer acercamiento a hardcore. Ustedes saben muy bien que a mí me gusta jugar hardcore y que es mi modalidad favorita. Por lo tanto, ya me parece que a partir de la temporada que viene vamos a jugar pura y exclusivamente hardcore. Así que eso puede estar interesante, realmente jugar ya desde el principio en hardcore sin tener tantas ventajas, porque esta temporada, bueno, comenzamos, si bien comenzamos totalmente de cero, tuvimos que hacer todo el renombre, eso es cierto, por ese lado tuvimos una gran desventaja y así todo anduvimos volando, pero sí es cierto que comenzamos ya con el tema de conociendo la mecánica de temporada, ya conociendo también bien de qué va la mano el tema del seguidor. A su vez también el tema del diario de temporada ya prácticamente a tope, ya terminado, etcétera, etcétera. Todo esto, quieras o no, desde mi punto de vista es una ventaja. Por más que, repito, no teníamos absolutamente nada desde el punto de vista del renombre. Nos faltaban literalmente los 20 puntos Paragon y los 10 puntos de habilidad extra, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, señores y señores, nivel 100 y ahí tenés el logro, proeza de campeones, alcanza nivel 100 en modo incondicional. Señoras y señores, ahí lo tenemos, nivel 100 en hardcore, Diablo 4, ¿con quién? Con el bárbaro, por supuesto, la clase por excelencia que tiene Diablo desde ya hace más de 20 años. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ya lo tenemos al bárbaro entonces. ¿Eh? Ahí está, eso es, un aplauso, eso, así me gusta, va. Viene, ¿eh? Bárbaro Hardcore, nivel 100. Poca broma, muchachos. Ahí estamos. Bien facilito, ¿qué más tenemos? Lo sigo leyendo por ahí. A ver, que me había quedado por ahí atrás algún comentario. Correcto, correcto. ¿Qué más? A ver, Hilsen, por ahí que dice. A ver, ya logré vencer al Duriel del modo historia y también terminar el modo historia. A la vez, técnicamente ya estoy en el endgame. Este fin de semana pude darle mucho tiempo al juego, por suerte. Dice por ahí Hilsen, me alegro, Hilsen, que así sea. Me alegro que así sea y que hayas podido matar a Duriel, que te tenía un poquito a maltraer, ¿no? Me parece que está bueno. Felicitaciones por ahí para Hilsen también, entonces, por ese logro. Quieras o no, cuando te tienen a maltraer, ¿viste? Algún jefe o lo que sea, que lo tenés que ir a pelear varias veces, una y otra vez. Y bueno, la verdad es que una vez que lo lográs matar o que te lo lográs sacar de arriba, y es un alivio también. Quieras o no, es un gran alivio una vez que eso sucede, ¿no? Por ahí, buenas, Pablo. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Pablo, ¿qué dice? Una pregunta. ¿Cómo me hago el personaje de temporada o cómo hago las temporadas? Llámate a Lilith y todo. Si tu personaje jamás fue creado de temporada como tal, y la verdad es que ya está. Por más que hayas matado a Lilith, vas a tener que empezar de nuevo un nuevo personaje. Podés saltarte el modo historia. Todo eso lo tenés ya en la guía para principiantes explicado. Así que te recomendaría ver ese video, que me parece que te puede venir muy pero que muy bien verlo, ¿sí? En el canal de YouTube tenés algo que se llama guía para principiantes de Diablo 4. Y allí creo que en el primero o segundo capítulo ya tratamos acerca de eso. O sea que te recomiendo mirarlo al 100%, ¿eh? Que justamente hablamos de ese tema. De la creación de personajes, de qué es lo que se recomienda que hagas y demás. Bien, ¿qué más? Va. Buenas, Mandrebu por ahí que dice, a ver. Buenas, Mori. Para mejorar el equipo, ¿qué recomiendas? Dice por ahí. Buscar al legendario ancestral directamente, que se necesita los ítems amarillos. No, los amarillos. Los amarillos, porque es muchísimo más fácil de controlar y muchísimo más fácil de conseguir. Yo voy y busco 40 armaduras. Me lleno el inventario de armaduras amarillas y veo cuál es la mejor, la que más se adapta a lo que necesito, con las estadísticas necesarias, y después vos le colocás con el ocultista el poder legendario que necesitas. Es demasiada la coincidencia, pocas veces me ha pasado de que yo tengo un objeto que justo tiene la habilidad que necesito, ¿no? Me parece que eso es demasiada coincidencia. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Vita dice, sí, está yendo un poco mal, pero lo he notado más de este lado del charco, correcto. Acá en Sudamérica, por eso te digo, en realidad el servidor que tiene Twitch en Latinoamérica en general es bastante malo. Por lo tanto, todos por estas regiones tenemos inconvenientes, lamentablemente, ¿no? Está claro. Bueno, bien, a seguir haciendo mazmorritas, como les digo, porque vamos aumentando por ahí entonces el tema del el renombre. Va, seguimos por ahí, ¿qué más? Sigo leyendo. Rodri por ahí, sorpresa, dice correcto. A eso me refiero, ¿ven?
Ustedes pidiendo directo, directo. No, a ver, el directo tiene que llegar así, de sorpresa, de repente nadie lo esperaba, pum, directo, y ahí lo tenemos, ¿eh? Así me parece que es más valioso también la sorpresa del directo. ¿Qué más hay por ahí? A ver. A ver, ¿qué más tenemos? Por ahí Cheo dice, estando el Senescal ya lo tengo todo. Mirá, estuviste farmeando al Senescal y ya lo tenés todo en 10. Mirá qué bien, ¿eh? Mirá qué bueno. Yo la verdad es que cero interés, ¿eh? Incluso no he hecho todavía. Mirá, si te muestro. A ver, mirá. Si te muestro. Acá, por supuesto, me falta matar a Lilith. Esta temporada no lo he hecho porque no he armado una build para matar a Lilith. Después me voy a fijar qué podemos inventar. Y por último acá, el eco de Malphas, ¿sí? Son las cosas que no he hecho esta temporada. Son los únicos dos objetivos. La pereza que me da hacer el eco de Malphas. Capaz que el viernes hacemos uno para poder sacarme de arriba eso. Y la verdad es que cero interés en farmear las gemas estas únicas para el Senescal. Teniendo en cuenta que además es, lo tengo que hacer con cada uno de los personajes. Ni siquiera se comparte por cuenta. No, es un poquito lamentable. Entonces, teniendo eso en cuenta, muchachos, la verdad es que cero interés en ponerme a farmear el Malphas este. Bien. A ver, ¿qué más? Sigo leyendo por ahí. Mandreu dice, a ver, para mejorar el equipo... Ahí está, eso te lo comenté recién. Yo sé que se cayó el directo, pero había quedado un poquito para atrás el comentario. Por eso quizás no te lo había respondido, Mandreu. ¿Qué más? A ver, hay por ahí, a ver. Hilsen dice, Mori, ¿tenés alguna una guía para el Senescal? Sí, correcto, Hilsen. Hay un video específico del Senescal. Así que te recomiendo revisarlo ahora. Si me das un par de minutos, te busco el link y ya te lo paso. Bastante fácil, la verdad. Tampoco hay mucha vuelta. Yo, para mí tiene tres configuraciones genéricas, por decirlo de alguna manera, en términos de utilidad. Yo voy más por esto. Que me dé escudito, que me dé fortificación, que me cure. Y no he salido mucho de ahí. Yo la verdad que utilizarlo para daño, cuando miren nosotros lo que hacemos, ¿por qué necesitarías que el Senescal haga daño? No. En realidad el juego, por cómo está hecho el juego, el que hace el daño sos vos. Y no necesitas en absoluto que el Senescal haga daño porque mirá, yo me estoy paseando a lo largo de la mazmorra. Literalmente, me estoy paseando. Entonces no necesito en absoluto que el Senescal haga daño. Yo lo que necesito es que él, bueno, ya que está ahí, me acompañe. Y que, no sé, me da fortificación, me da un poquito de barrera, me puede curar. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El resto me encargo yo, que se quede tranquilo el Senescal. Buenas, buenas, Tructor. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué más hay por ahí? A ver, buenas, buenas, Carlos. Por ahí el barro ya está en 100 y aún sigue vivo. Correcto, Carlos. Recién, ¿eh? Recién subidito. Mirá, sacamos ahí. Alcanza el nivel 100 en modo incondicional. Ahí conseguimos el logro y matamos al carnicero. Esto fue el día de ayer. O sea que nada mal, ¿eh? Anduvimos bastante bien. Va. Eso, eso. Muy bien. Así que el bárbaro, te voy a decir que va muy bien, ¿eh? He visto mucha gente enojada, ¿no? Con el bárbaro, pidiendo nerfeos para el bárbaro. Lo cual me llama un poco la atención, porque yo en realidad creo que el bárbaro es la primera vez que tiene algo para realmente speed, ¿no? Me parece que es un poquito absurdo pedir, en todo caso, un nerfeo al bárbaro. Yo creo que tendrían que pedir para el otro lado, ¿no? Equilibrar para arriba, no equilibrar para abajo, ¿no? Creo que esa es la principal encomienda en todo caso, ¿no? Arreglar las builds de minions. Que el nigromante pueda realmente ser del todo viable jugando a minions. Igual para el druida. ¿Por qué el druida no puede matar a nadie con sus lobitos? Se arrastra, se cae a pedazos. Bueno, ese tipo de cosas pidan arreglar. No pidan nerfeos a los personajes. Me parece bastante absurdo. Y si hablamos de nerfeos, me parece que el primero que necesita un nerfeo es la hechicera. Pero bueno, eso es algo más personal, ¿no? Está claro que cada uno, según lo que juega y según su experiencia personal, es lo que ve. Ahora, he visto mucha gente que pide nerfeos al bárbaro sin siquiera haberlo jugado. Eso también es un poquito raro, ¿qué crees que te diga? Si ni siquiera jugaste el personaje, realmente estás pidiendo un nerfeo para un personaje que no jugaste. Hay algo ahí que no me cierra, ¿eh? Bueno, muy bien. Me está quedando una pila de cadáveres más. Estará para ahí abajo, ¿no? Sí. Bueno, va. Vamos, vamos, a gritar y ahí vamos. Con permiso, déjenme pasar. Ahí está, va. ¿Qué más? Buenas, buenas por ahí. El tocayo, ¿cómo va? Veremos morir a Uber Lilith, dice por ahí. No, 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 no. El día de hoy no. No, no, no. Hoy no es el día, tocayo.
no estamos todavía en esas condiciones, todavía no estamos a ese nivel, todavía no. ¿Qué más hay por ahí? A ver, Tructor dice, ese bárbaro es un degenerado con ese daño. Es un degenerado, sí, correcto, pero yo repito, se ve que la gente no ha visto a la hechicera en acción, ¿no? Con el perma-TP. Es decir, estás todo el tiempo utilizando el teleport y todo el tiempo haciendo daño y todo el tiempo moviéndote hacia adelante. La velocidad de limpieza que tiene la hechicera hoy en día, bueno, pareciera que la gente no lo ha visto, ¿no? Por eso se quejan del bárbaro, pero bueno. Cada uno verá cómo son las cosas. Yo te diría que hay un par de clases que sí, que están un poquito despegadas del resto. Eso no te lo voy a negar, ¿eh? Como el bárbaro y la hechicera para mí están un poquito despegadas del resto. Después, el druida y el pícaro vienen siguiendo también de muy cerca. El pícaro, lo que pasa que yo creo que para las mazmorras más altas precisa un poquito más de precisión y un poquito más de enfoque a la hora de jugar. Pero lo que pasa que es hasta el nivel, no sé, hasta las mazmorras nivel 80, la facilidad que tiene el pícaro, yo creo que la gente ahí eso no lo ve. Ponele voluntad, es rarísimo. Correcto, mano, correcto. Yo creo que eso la gente no lo ve, ¿eh? Pareciera que la gente no lo ve eso. La facilidad del pícaro, hasta las mazmorras nivel 80, no tiene sentido. Lo fácil, lo rápido que haces todo. Cero esfuerzo, cero esfuerzo. Y eso me llama un poco la atención, como la gente no lo ha visto eso. No entiendo, realmente. Pero piden el nerfeo al bárbaro, ¿no? Está claro que por ahí va el asunto también. ¿Qué personaje roto el pícaro, con el cual no haces absolutamente nada? Tocas un par de teclas y limpias y borras la pantalla. Pero bueno, vamos a nerfear al bárbaro, claro está. ¿Qué más? A ver. Buenas, buenas, Dark Predator Killer por ahí. Bienvenido, bienvenido. La hechicera de rayos. La hechicera bola de rayos está totalmente fuera de control. ¿Qué más hay por ahí? Buenas, buenas, Socanter por ahí llegando. A ver por ahí, Tocayo, espera algo en particular del Campfire. Bueno, la verdad no sé si es que espero algo en particular. Lo que espero es lo que todos ya sabemos, que vamos a ver, vamos a tener un poquito de el gameplay, ¿no? En vivo, por decirlo de alguna manera, un poquito de gameplay en vivo de lo que va a ser el Gauntlet, este torneo que van a sacar. Vamos a ver este nuevo modo de juego. Y a su vez otro nuevo modo de juego. Yo le tengo fe. Ojalá sea lo que les dije el otro día. Ojalá sea este estilo de pesadilla resonante. Pesadilla resonadora que teníamos en Diablo 3, ¿no? Donde son oleadas tras oleadas de bichos. Y vos parado ahí en el medio. Viendo a ver hasta dónde aguanta, ¿no? Lo que sea que estés jugando. A ver hasta dónde aguanta. Así que estaría bueno ver un modo así aquí en Diablo 4. El problema del Gauntlet o del torneo, hay un problema que puede llegar a pasar y que justamente lo van a volver a criticar y va a volver a llevarse un montón de críticas Diablo 4, y es cómo lo implementan. Si es solo para speed, es decir, si es como dijeron, que aparentemente es hacer la misma mazmorra lo más rápido posible, sumando la mayor cantidad de puntos que te sea posible, pero equivale a una mazmorra de pesadilla nivel 70. ¿Esto qué quiere decir? Que la hechicera lo va a hacer en menos de un minuto. Entonces, ¿cómo competir contra eso? Y realmente se termina ahí la competencia. Y es realmente uno por semana. O sea que entrarías a jugar 5 minutos por semana para poder sacar eso. Bueno, ahí me parece que puede estar uno de los inconvenientes, ¿sí? En términos del contenido, cómo lo terminan sacando y cómo lo terminan implementando. Si es así de plano, así de sencillo, pareciera que se va a caer a pedazos enseguida y que, repito, una vez más se va a llevar unas críticas por todos lados Diablo 4. Así que veremos cómo terminan implementándolo, que la verdad que me da un poquito de intriga, o al menos tengo un poco de miedo, si te soy sincero. Después, el tema de los balances. Todo esto el día jueves. Recuerden que el día jueves tendríamos ese directo de los desarrolladores donde van a comentar todo este tipo de cosas. El tema de los balances,
Yo no creo que se vengan nerfeos grandes ni nada por el estilo. Realmente no lo creo, porque no me parece que sea además algo prudente, ¿no? La gente se va a quejar mucho más si nerfeas. Por lo tanto, es algo que no debería de suceder. Desde mi punto de vista, es algo que lo que son nerfeos no deberían suceder. Ya veremos en qué termina y en qué queda el asunto. Pero desde mi punto de vista, nerfeos no deberían de llegar para evitar problemas, básicamente. Y los nerfeos los dejás para el comienzo de la cuarta temporada, donde ahí vas a volver a tener que hacer un balance de clases. Y cambios más grandes, ¿no? Está claro. Bien, ¿qué más? Chego por ahí dice, yo estoy un nigromante lanza de hueso, con un golem de hierro y senescal tanque, va muy bien, perfecto. A ver por ahí, ¿qué más? Vuelven los poderes vampíricos, sí, correcto, tocayo. Los poderes vampíricos van a volver, yo imagino, al igual que hicieron con los anillos, volverán un par, no van a volver todos. Lógicamente, imagino yo además, va a volver el que todos queremos, que es el de metamorfosis, ¿no? El hecho de, con el simple hecho de saltar, ser, ser imparable, me parece que está rotísimo. ¿En qué van a volver? No lo sé. ¿Pondrán unas botas únicas? No sé, toma. Botas únicas que resulta que tienen el poder metamorfosis. Y bueno, puede ser. Algo tienen que inventar. Pero los poderes vampíricos, algunos, van a volver. Veremos cómo vuelven y de qué se trata, ¿no? Bueno, a ver, hicimos esas mazmorras que tenemos. Estas dos. Podríamos en realidad hacer estas dos. Y después esa otra ahí abajo. ¿Cómo estamos de renombre? Estamos muy cerquita, o sea que es hacer un par más. Bien. ¿Qué más? Sigo por ahí leyendo. Tocayo por ahí que dice, la otra vez Blizzard dijo que no harían balances en medio de una season. Wes y Damián. No, balances quizás no tan grotescos, por decirlo de alguna manera. No tan grandes, pero sí que van a hacer balances. Eso ya dijeron que iban. Si tenían que nerfear algo, lo iban a nerfear. Si es que se les había ido de las manos o algo por el estilo. Por ahí me parece que va el asunto. Va. Sigo leyendo el otro tocayo, porque tenemos dos tocayos ahora mismo en el chat. ¿Qué más? Tienen que robarles el sistema de oleadas a otros RPGs. Es algo que la verdad me gusta hacer desde Dawn of War 2, ese tipo de contenido. Sí, yo creo que hay que hacer algo que le dé mucho tiempo de juego a determinadas personas, que son las que más se quejan. Véase streamers de tiempo completo, ¿no? Gente que pasa entre 14 y 16 horas al día jugando el juego. Ese tipo de gente, hay que darle algo para hacer. ¿Querés algo para hacer? La temporada pasada te dieron el matadero de Sir. Bueno, ahora te, ojalá tengan un sistema, como yo digo, de oleadas. Bueno, oleada tras oleada tras oleada de bichos. Buenísimo, ojalá lo implementen, porque eso realmente que nos daría al menos también un respiro en términos de qué hacer. Vas a tener algo de contenido para hacer, a ver hasta dónde llegas. Va a ser interesante también ver cómo lo podemos sobrellevar en hardcore. A ver si cuando llega la oleada número 15 estamos muy mal, entras acá, pum, pergamino huida y zafaste de eso. Bueno, todo ese tipo de cosas debería estar bueno poder ver cómo se terminan reflejando e impactando en el juego. Eso, eventualmente, supongo que algo así llegará. Veremos, realmente no lo sé. ¿Qué querés que te diga? Sky King, por ahí, gracias por el follow. Bienvenido al directo. Y por ahí también tuvimos Ana Cleonte, por ahí también. Gracias. Gracias por el follow. Bienvenido al directo. Bien. Por ahí está todo bien, ¿no? Ahora sí que se estabilizó un poquito, ¿no? Pareciera que está funcionando medio regular el día de hoy lo que es Twitch. Pero de igual manera sí que lo vamos llevando bastante bien. Vamos. Ok. Hay que matar a los blasfemantes. Ok, ahí hay uno. Perfecto. Y el otro estará para el otro lado o estará para acá abajo también. Y ya lo veremos. Va. Para este rincón no. Perfecto. Seguimos por ahí. El otro tocayo que dice. A ver. Yo creo que para los poderes vampíricos habrán que farmemos a Lord Sir como lo hicieron con los poderes corazones malignos para con Barja, ¿no? Sí, está perfecto. Tiene sentido. Sí, sí, el don de conseguirlos tiene sentido. El tema es cómo lo implementás, ¿no? Es decir, vas a colocar unas botas, como decía, con el tema de metamorfosis, unas botas únicas. Vas a colocar unos guantes con aquel que cuando estaba bajo los efectos de una maldición vampírica le hacías más daño, ¿no? Yo digo porque son los más
utilizados. Ellos todos esos datos los tienen, ¿no? Por supuesto, los poderes vampíricos más utilizados a lo largo de la temporada 2, ellos tienen las estadísticas. Por lo tanto, ahí ellos tienen claramente cuáles son y cuáles no los que se han utilizado más o menos. O sea que todo eso es extremadamente importante a la hora de, entonces, implementar, por supuesto, después este otro sistema de juego, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos otra más. Va bien el asunto, va bien, va rapidito, vamos. A ver, Bárbaro Hardcore, ya nivel 100, no está mal. Vamos a tratar de conseguir todo el renombre, ¿sí? De todos los actos, como verán, este ya lo tengo y este ya lo tengo, me están faltando estos actos. Todo el renombre de estos actos, una vez que tenemos el renombre de estos actos, ahí nos ponemos a hacer otra vez mazmorritas un poquito más altas y vamos escalando, vamos subiendo de nivel los glifos también y a ver hasta dónde llega esta variante de solo carga, a ver si se entiende. Por ahí todo el mundo está jugando la variante de carga y martillo infernal. A ver, yo te voy a ser honesto, yo veo a la gente jugando carga con no sé qué, carga con esto, en realidad hacen daño con eso otro, la carga la tiran todo el tiempo para avanzar y para ir mucho más rápido, pero en realidad hacer daño como tal, el martillo obviamente mete un 400 millones de un solo golpe y el daño está ahí, muchachos. Entonces la idea mía es jugar solo con la carga, que la carga sea la encargada de hacer el daño, eso es un poquito a lo que lo estoy orientando yo. Vamos a ver hasta dónde llegamos y si es viable o no es viable, ¿sí? Veremos hasta dónde puede llegar a escalar esta variante, repito, solo haciendo daño con la carga. Las demás habilidades están para rotar las armas y conseguir el arrollar. Nada, pero que nada más, ¿eh? Eso, va. Buenas, buenas. Por ahí, Wolf, Geraldux. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Debo esperar. ¿Qué más tenemos? A ver. Si es así, tendremos que farmear la sangre exquisita. Pues la verdad que ahí me da una pereza enorme. Yo creo que gasté toda la sangre que tenía el viernes pasado. Así que imagínate vos. No hago jefes de mundo. No hago los eventos de legión. Eso no hago ninguno. La verdad que no hay nada más tedioso y aburrido de hacer. O sea que va a estar complicado. La verdad que no voy a hacer prácticamente ninguno. Quizás la termine comprando, ¿no? La termine tradeando por ahí por oro del juego. Sin más. Porque la verdad es que conseguir sangre hoy en día para mí es algo muy tedioso, muy específico. Justo coincidir que mis tiempos de juego coincidan con los jefes de mundo, por más que estén cada 3 horas, no siempre coinciden. Y cuando coinciden estoy haciendo otro contenido, estoy jugando tranquilo, no sé, alguna mazmorrita o lo que sea. Y la verdad es que no tengo ganas de dejar todo lo que estoy haciendo para ir al jefe de mundo a conseguirlo. Así que bueno, ya veremos qué terminan haciendo. Quizás implementen otra manera de conseguir la sangre exquisita y estaría bueno también. ¿Qué querés que te diga? Me parece que estaría bueno ver otra manera para poder conseguir la sangre exquisita. Sí que estaría bueno también algo de eso, ¿eh? Cheo, por ahí dice yo al Lorcín no quiero ni verlo. Claro, lo que pasa es que cuando tenés mala suerte con los drops también es un poquito así, ¿no? Le agarrás un poquito de odio al señor Lorcín. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, a ver, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para ahí abajo no? ¿Para ahí no? ¿Para acá era? Seguro. Bueno. Vamos, qué sé yo. No sé. Pero y eso que ya tengo todo, ¿no? Estaría bueno de igual manera que alguna flechita, algún indicador. Blizzard, no estaría mal, ¿eh? Una vez que ya cumpliste todos los objetivos. Así que estaría bueno. ¿Qué más hay por ahí? Juanchi dice, ¿dónde te cayó? Con Duriel. Tuve que recurrir a Duriel porque la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido que subí como 20 glifos a nivel 15 y un par a nivel 21 y resulta que no me salió ni uno. Ni un Tempest Roar. Tuve que recurrir a Duriel. Lamentable. Realmente me pareció lamentable. A esta altura, en la temporada 1, ya tenía 4 Tempest Roar. En esta temporada ninguno. Cero. Algo pasó ahí con el drop. Que básicamente me parece que lo eliminaron, por no decir otra cosa. Lo borraron al drop, sin más. Así que eso es lo que tuve que terminar haciendo. Bueno, no me va a dejar tirar TP. Vamos, déjenme. Ahí está. ¿Qué más hay por ahí?
Sonia por ahí dice, mira, tengo muchísima sangre que no las quiero para nada, así que no la compres. Bien, bien, Sonia, me parece muy bien. Entonces, si lo implementan de la manera que pensamos, ¿no? El tema de los poderes vampíricos y que sea un único que se consigue matando a Lord Sir, conversaremos con Sonia para negociar esa sangre exquisita y ver de conseguir los únicos nuevos, ¿no? Me parece que puede estar muy interesante. ¿Qué más? Lo más viable, sí, cambiar la manera, o en realidad no solo cambiar la manera, sino agregar una nueva manera. Yo no creo que cambiar la manera sea la manera, siendo redundante, sino el hecho de agregar una manera. Lo podés conseguir con eventos de legión, con jefes de mundo o algo más. Perfecto, ese algo más es lo que se tienen que dar un pienso por parte de Blizzard para ver qué más pueden agregar para poder conseguir la sangre y no tener que exclusivamente recurrir a esos eventos de mundo. Teniendo en cuenta que hoy en día Lord Sir, yo la verdad, desde lo personal, no lo quiero matar para nada, ¿sí? Tengo tres personajes y ninguno de ellos tuve que recurrir a Lord Sir para conseguir ningún único, ¿se entiende? Por lo tanto, pareciera que Lord Sir está un poquito... meh. Y eso es algo que me llama un poco la atención, porque ya que tenemos un jefe que quedó de una temporada anterior, estaría bueno que ese jefe tenga algo interesante. Quizás deba tener el elixir activo por si tenemos una desconexión o algo, y puede ser. Pero bueno, mala suerte. Ahora que ya lo tenemos nivel 100... y que además estamos haciendo un contenido bastante sencillo, no deberíamos de tener inconvenientes, ¿no? Bien, sigo leyendo por ahí. Buenas, buenas. Buenas, buenas por ahí, Darío. ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido. Debo esperar. Bien, va. Eso. Y bueno, terminando un poquito del renombre, repito, quizás esto lo tendríamos que haber hecho mientras subíamos de nivel, ¿no? La verdad es que tuvimos algunos riesgos, quizás, nos tomamos algunos riesgos y pasamos algunas zozobras teniendo en cuenta que estábamos jugando con un personaje que no tenía el renombre, nos faltaban un montón de puntos de habilidad y un montón de puntos de Paragon también. O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta y así todo, la verdad es que anduvimos volando sin necesidad de recurrir a dichos beneficios del renombre. Así que eso también me deja tranquilo de que anduvimos bastante bien por ese lado. Sí, Juanchi, sabemos que cuando él entra a jugar entra en modo merodeador por ahí, cual tiburón sumergido en el agua, acechando. Sí, señor. Vamos, vamos. Aún no estoy lista. Eso es otra cosa, ¿no? Porque la gente se está quejando mucho de muchas cosas. A ver, esto siempre va a suceder, ¿no? Pero quizás, ¿no les parece que estaría bueno? Así como, lamentablemente, ya me la veo venir, que van a reemplazar el tema del Códice de Poder, esto ya lo hablamos varias veces, pero probablemente para la temporada 4, uno de los grandes cambios que van a hacer es que el Códice de Poder, si te sale un aspecto que pertenece al Códice de Poder y tiene más valor, lo reemplaces al del Códice de Poder, entonces vos después podés hacer lo que quieras, básicamente. A mí, yo eso, estoy muy en contra de eso, pero bueno, no hay nada que podamos hacer, porque además es un pedido por parte de gente de streamers muy grandes. No he visto a nadie más pedirlo. Ah, pero los streamers grandes sí que lo están pidiendo, ¿no? Los mismos que se quejan de que no hay mucho para hacer en Diablo 4, sin embargo, querés incluso hacer menos cosas dentro de Diablo 4. Rarísimo la lógica que aplican algunos. La verdad es que pareciera que van un poquito a contramano, ¿no? No sé cómo hacen para cruzar la calle. Pero bueno, después, tengamos en cuenta que si van a implementar eso, perfectamente entonces podrían implementar que los glifos del tronco común, por decirlo de alguna manera, los glifos comunes entre todas las clases, y que no los tenga que subir de nuevos, ¿no? El territorial, ¿lo pueden usar todas las clases? ¿Y por qué lo tengo que subir de nuevo?
¿Por qué lo tengo que subir con cada uno de los personajes? Vamos a compartirlos a lo largo de la cuenta, ¿no? El territorial, el explotar, este tipo de glifos. Me parece que por ahí pueden andar muy bien. Sin embargo, pareciera que no todos se animan a pedirlo, ¿no? Todos se animan a pedir lo que es más conveniente para ellos, ¿no? O casualidad. Siempre suele suceder así, lamentablemente. Bien, por ahí. Ojei, muchas gracias por esa suscripción. Muchas gracias, por apoyar el canal, como siempre. A ver, sigo por ahí, leyendo, va. A ver, por ahí, Cesarín, buenas, bienvenido. ¿Qué más? Sky King, por ahí dice, a ver. Tienen que quitar el sistema de voces. Que matas a uno y debería aparecer el altar para no tener que salir y volver a la mazmorra. Bueno. Sí, el hecho de reiniciar mazmorras, lo que pasa que me parece que ya está muy arraigado en el sistema core del juego. Retirarlo de acá para que se reinicie la mazmorra estando vos adentro, yo me parece que es un tema de cómo está diseñado el juego, de cómo está hecho, de cómo está programado. Creo que el tema de reinicio de mazmorras, vos tenés que estar afuera de la mazmorra para que eso suceda, y ahí es donde está el problema. Sky King, me parece que es una buena idea, por supuesto, una vez que terminó el evento, digamos, y el evento viene siendo matar al jefe, una vez que mataste al jefe, que vuelva a aparecer el altar, por supuesto, para poder volver a invocarlo, sin necesidad de que tener que salir todos los jugadores de la mazmorra, y a su vez, al salir todos los jugadores de la mazmorra, tocar este botón de reiniciar mazmorras. Ok, bueno, en lugar de hacer todo eso, sí que estaría bueno que sucediera eso, pero repito, desde mi punto de vista, me da a que por ahí radica un poquito el problema. Es decir, por cómo está programado el juego, dudo que quieran reestructurar todo el sector de reinicio de mazmorras con quizás las otras urgencias que tienen arriba, y que creo que eso no termina siendo una urgencia, al menos no denunciada como tal por parte de la gente que moviliza masas, porque esto es una realidad, ¿no? Si un tipo lo miran miles y miles de personas, y bueno, me parece que se lo escuchan, va por ahí. Ni siquiera, me parece que a veces, ni siquiera tienen, repito, como estaba hablando recién, ni siquiera tienen conceptos interesantes ni nada que se le parezca, pero como lo miran miles y cientos de miles de personas, y bueno, vamos a escuchar un poquito más lo que dice este, ¿no? Que influye tanto en la base de jugadores, y bueno, que la verdad es que termina siendo determinante. Muy bien, va. Necesito tiempo para eso. Sigo por ahí, ¿qué más tenemos por ahí? Wolf dice, mira, hoy se me murió el druida hardcore que tenía, quiero jugar una hechicera, que Will me recomiendan. Yo, la verdad que para subir de nivel, la que está en el canal es maravillosa, porque es un clásico del mundo diablo, que es la hechicera Orbe de Frío. La verdad que la pasé muy bien jugando y me parece de lo más divertido, y sigue siendo, ¿eh? Hace más de 20 años que la hechicera Orbe de Frío es de lo más divertido para jugar en un diablo. Así que por ahí iría, la verdad, Wolf. ¿Qué crees que te diga? Y la hechicera es un gran personaje para jugar hardcore. La verdad es que si lo haces bien y si combinás bien al personaje, sos prácticamente inmortal. Así que me parece que es un excelente personaje para jugar hardcore, ¿eh? Va. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Oscar dice, a ver. Ya no quedaría nada de andar guardando legendario, ya con uno a tope ya quedó. Claro, Oscar, pero ¿sabes qué pasa? Vos arreglás el tema ese, ¿no? De la gestión del inventario, claro. No tengo que guardarme los aspectos para extraerlos después, porque extraigo uno y ya está. Claro. Pero extraes uno y ya está. A mí al principio de temporada me salió un desobediencia a tope. Eso quiere decir que ya está, jamás en los 3 meses que dura la temporada no voy a tener que buscar un desobediencia. ¿Y qué tengo para hacer dentro del juego si no tengo que buscar el aspecto perfecto? ¿Qué tengo para hacer dentro del juego? Porque esa es la principal premisa por la cual ellos parten, para poder fundamentar que estaría bueno que el extraer eso suplante al códice de poder y lo actualice. Perfecto. Pero ¿y después? Si justamente tu punto de partida es ese, es que no hay mucho para hacer. Y sin embargo, me sacás una de las grandes cosas que tengo para hacer, que es buscar el aspecto específico y poder guardármelo o extraerlo para reutilizarlo. Y sin embargo, me lo estás sacando eso, ese objetivo de buscar ese aspecto. Yo voy por ahí, Yo voy por el tema de qué nos queda para hacer. No estoy diciendo que sea una mala idea, que es una buena idea. Ahora, si colocas eso y no me colocas nada para hacer, no, la verdad es que no, no me lo saques porque me quedo sin cosas para hacer, realmente. Va por ahí, mi argumento.
Bien, ¿qué más? Para cruzar llaman un Uber, dice Horizon. Sí, la verdad es que se les complica un poquito, ¿no? Me parece. Pero bueno. ¿Qué más? Va, Chevo dice, a ver, yo tengo varios legendarios todos full para poder ir cambiando a cómo subo nivel. Correcto, sí, yo hago lo mismo. Lo voy guardando ahí en el alijo y después vas rotando y vas... Y además me sirve muchísimo para cuando yo cambio mucho de build a lo largo de la temporada. Cambio un montón, sobre todo para portar las guías y demás. Cambio un montón de veces la build a lo largo de la temporada. Y para eso me sirve justamente ir guardando los determinados y los diferentes aspectos que voy consiguiendo a lo largo de la temporada. Los voy guardando en el alijo y ya está. Después los tengo ahí a la mano cuando quiero transicionar hacia el Bárbaro Frenzy, cuando quiero transicionar hacia... etcétera, etcétera, ¿no? Está claro. Bien, sigo leyendo por ahí, va. Voy un poquito atrás con los comentarios, no se preocupen, sigan dejando comentarios que yo los voy leyendo a medida que voy pudiendo, ¿no? Está claro. A ver, ¿qué más? El tocayo por ahí que dice, a ver, lo que no me gustó esta season es que no se pueden compartir los Uber piedras. No, claro, pero es que nada, ninguna piedra entre Senescal se comparte. Por lo tanto, las Uber piedras, ¿por qué se podrían compartir? Si vas a compartir las Uber piedras, compartirlas todas, ¿no? ¿Por qué compartirías solo las Uber? No, compartirlas todas, discúlpame, pero ahí... Yo iría por compartirlas todas, no solo las Uber piedras. Bien, Carlos por ahí que dice, a ver, estaría bueno que pusieran un alijo del clan al estilo WoW para compartir materiales. Por ejemplo, yo tengo más de 200 potes de sangre exquisita que jamás voy a usar y seguramente alguien lo necesite. Esa es buenísima esa idea, Carlos. Me encanta esa idea. ¿Sabes por qué además? Voy a tratar de explicarme bien con este concepto. Hoy en día, el clan es como una gran lista de amigos, ¿sí? No sirve para mucho más que eso. Sin embargo, si le agregamos pequeñas funcionalidades, como por ejemplo venir aquí al alijo y que haya una pestaña extra, que esté bordeada, que tenga otro color o lo que sea, donde yo ingreso y digo, no, mirá, acá podés dejar materiales consumibles, amarillos, objetos amarillos que son los que se pueden comerciar, todo lo que se puede comerciar, todo lo que yo le puedo pasar a otro jugador, lo dejamos en esa pestaña. Y cualquier persona del clan puede justamente retirarlas. O que haya un límite también para retirar, porque siempre hay algún listo que se piensa que todo es para él. Pero bueno, también ese tipo de cosas sí que estaría muy buena. Es una muy buena idea, Carlos. La verdad que estaría muy bien. La anotamos y se la mandamos a Blizzard, ¿eh? ¿Qué más? Además de que ya la tienen implementado, ¿no? Además de que ya lo tienen implementado en uno de sus propios juegos, que es el WoW. Muy bueno eso de ese... La verdad que me encantó eso, Carlos. Me gusta mucho ese concepto porque, repito, le das algo más... Le das algo más al clan, muchachos. Repito, el clan hoy en día es esto. Una lista grande de amigos. Nada más. No hay nada más. ¿Qué tenemos? Un chat para nosotros. Ok. Y entonces... La verdad que no hay mucho más. Sin embargo, incorporar cositas, funcionalidades... Ahora que va a salir un tema del ranking, tener un pequeño ranking del clan con pequeños objetivos, qué sé yo. Le agregas una pestaña acá... Que se llame alijo compartido. Y a ver qué hay. A ver qué puedo retirar. ¿Cuántos objetos se pueden retirar al día? Bueno, ese tipo de cosas también estaría bueno. Cosas así. Del estilo. ¿Quién compartió determinado objeto? ¿No? Venís acá y decís, bueno, ¿quién compartió este cosmético? ¿Quién lo compartió? ¿Quién compartió este anillo? ¿Quién compartió no sé qué? ¿Quién? Y estaría muy bueno todo ese tipo de cosas. Me parece que puede estar muy bien. Ese tipo de cosas, ¿eh? Puede estar muy bien. ¿Qué más? Sigo... A ver, ¿qué más? Cesarín dice... Tenés que conectarte más casual al Discord para hablar y jugar. Bueno, Cesarín, lo que pasa es que yo no soy muy de hacer eso. Muchos me han pedido ya, ¿eh? Me han pedido que me conecte, que vaya con ellos a jugar y demás. Pero no soy muy de hacer eso, la verdad, Cesarín. La verdad que no sé de hacer eso. ¿Cómo va, Mori? ¿Cómo va, gente? Buenas, Atlancay. Muchas gracias por la suscripción, como siempre. Bienvenido al directo. ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. Sonia que dice, a ver, yo los códices los ignoro completamente. Como no gustan los calabozos, prefiero andar imprimiendo los poderes conforme andan cayendo. Perfecto. Lo curioso es que las bóvedas me han encantado. Bueno, quizás sea también porque no... Primero porque es un contenido nuevo, contenido fresco. Y segundo, que no tiene jefe. El no tener jefe a mí también me convenció, ¿eh? El hecho de que no tengan jefe, ojo. ¿Cómo estamos de esto? A ver. Bueno, tres más tengo que hacer, ¿eh? Tres más. Ok, ¿dónde hay alguna para poder hacer? Mirá, acá hay una. Claro, pero alguna que esté un poquito más cómoda, ¿no? Como esta, por ejemplo. Va. ¿Qué más?
Javier, por ahí que dice, a ver, sería bueno que el clan dé buff de experiencia y que caigan materiales para subir de nivel al clan para más buff. Bueno, no sé, ese tipo de cosas ya hay demasiada ventaja. Ahí hay demasiada ventaja y yo no sé si ese tipo de cosas tiene mucho que ver con un diablo, para serte sincero, ¿sí? No sé, a mí al menos me parece que es medio raro. Bien, ¿qué más? Sigo por ahí leyendo. Cheo dice, yo tengo como 10.000 piedras que no las voy a usar, dice por ahí. No, ni hablar después el tema de las gemas, muchachos, ¿sí? El tema de las gemas. Es absurdo la cantidad de... Que menos mal que los colocaron acá en la pestaña de materiales, ¿no? Está claro, que menos mal que lo colocaron en la pestaña de materiales. El tema de las gemas. Pero todo esto, que no se usa. ¿Darle algún otro uso a esto? ¿Pensar en algo para esto? No sé. Al menos en Diablo 3, por ejemplo, lo combinábamos, le metíamos el Caldesan, potenciaba estadísticas. No sé. Pero llega un momento que, bueno, ¿para qué la tenés, no? Muy bien, ¿qué más? Sigo por ahí leyendo, va. Atlancaín jugando con mi nigromante en Grim Dawn, dice por ahí Atlancaín, que se ha paseado entonces a lo largo de esta semana por los diferentes RPGs que tiene para ofrecer, por suerte, la industria. Y uno de ellos es un gran RPG como lo es Grim Dawn, ¿no? Está claro. Aunque bueno, Atlancaín, la verdad es que el que mucho abarca, poco aprieta, dice por ahí la frase. Usted sabrá entonces, pero yo trato también de dejar por ahí el comentario. Bien, ¿qué más? Guase por ahí dice, a ver, en otros juegos como The Division 2, desconozco, pero te sigo leyendo, hay misiones de clanes. Dependiendo de cuánto logres, te dan un cofre con... Eso está muy bien, ¿ves? Por ejemplo, ¿cómo le fue al clan en esta semana? ¿Cuántas mazmorras hizo? 100 mazmorras, un cofrecito con materiales. 200 mazmorras, un cofrecito con un par de legendarios. ¿Por qué no? Pero es que estaría buenísimo. Dale un poquito de razón de existencia al clan, más que una lista grande de amigos, ¿sí? Es una lista grande de amigos. Buenísima también, Wase, ese concepto de darle una recompensa semanal a los miembros del clan según los logros que se fueron cumpliendo a lo largo de la semana para ese clan. Sin ser muy bestias. Un cofrecito que te da, yo qué sé, de esto, mira, plantas. Un par de plantas. No estoy diciendo que me dé 800 millones de oro y que desbalancee el juego, el mejor clan va a sacar mucha ventaja, bla, 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 bla. No, quizás, ¿por qué no? Tener este tipo de cositas. Son buenos conceptos, ¿eh? Son buenas ideas que están saliendo por acá, muchachos. Me están gustando las ideas que van saliendo, Bien, ¿qué más? Atlancaín por acá dice, a ver, es para pasar las penas de la compu, ya que no puedo jugar Last Epoch, es cierto, Atlancaín. Imagino que ya asumiste que lo vas a tener que llevar al servicio técnico. No sé cómo te ves con ese tema. Si tenés algún conocido por allí o algo que te pueda dar una mano al menos para solucionar eso. O bueno, o lo llevarás a un extraño, pero un profesional, y que te pueda solucionar el tema de del problema ahí con la compu, pobre. ¿Qué más? A ver, Hilsen dice, yo también juego The Division 2 y eso de los clanes es de gran ayuda. Bien, Hilsen, por ahí también con el aporte y la experiencia. Bien, de bien, ¿qué más tenemos? A ver. El tocayo dice, ¿qué le pasó a la compu? Le pregunta por ahí a Atlancaín. Parece que se sobrecalentó. Es una laptop, ¿no? Es una notebook de Atlancaín. Y resulta que se le sobrecalentó de tanto jugar Last Epoch. Y bueno, estaría bien hacer ahí un poquito de cambio de pasta térmica. Y ya que está, una limpieza, ¿no? A veces viene bien hacer ese tipo de cosas. Para el que... Para el uso que se le va dando y demás, siempre viene bien periódicamente hacer ese tipo de mantenimiento. Bien, ¿qué más? A ver. Cheo dice, lo único que habría que ver, ¿hace cuánto que no le da mantenimiento preventivo? Bueno, está, ese tipo de cosas, por eso a eso me refiero, que quizás necesite por ahí. Y además, tener en cuenta un poco que los juegos nuevos a veces no están del todo bien optimizados, ¿no? Entonces quizás eso también te haya jugado en contra, Atlancaín.
No quiero decir que Last Epoch te haya fundido la compu a propósito, pero sí hay casos de juegos que en la primera semana de lanzamiento queman tarjetas de videos como si no hubiese un mañana debido a esto, ¿no? Debido a los inconvenientes con la poca optimización de dichos juegos, ¿no? Por ahí va, por ahí. Sí, es difícil a veces encontrar a alguien de confianza, Trancaín, eso es cierto. Y sí, es difícil encontrar a alguien de confianza, sobre todo si es una laptop que no te revise lo que tenés, ¿no? Que no te revise el contenido, qué sé yo. A veces te meten mano y te están revisando ahí a ver qué tenés y ese tipo de cosas. Y bueno, no está bueno, ¿no? Obviamente. Bien, ¿qué más? A ver. Sigo leyendo por ahí, a ver. El tocayo por ahí que dice, ¿pondrán el cubo de Kanai o algo por el estilo en Diablo 4? No creo. Es demasiado poderoso. Tres pasivas. Imagínate que yo a esto le puedo agregar más cosas, pero pierdo un potencial enorme. Ahora, si le puedo agregar tres cosas, no, se te rompe el juego. Se desbalancea demasiado. No. Poderes legendarios pasivos. No, señor. Me parece que rompe con, además, con la lógica del juego, que es un poquito más tranqui y demás. Me parece que no va por ahí. Bien. Bueno, pareciera que seguimos bien, ¿no? Va fluido el directo y demás. Cosa que siempre trato de verificar por las dudas. Vamos, ahí está. Estos mapas donde hay que abrir tantas puertitas a mí no me gustan, ¿eh? Bueno, ya pasaba en Diablo 3, ¿se acuerdan? Los mapas de Adria, por ejemplo, donde era el mapa de Adria. Uf, amigo, que había que abrir cada puertita, había que ir abriendo. No, amigo, algo ahí anda mal, ¿eh? Bueno, es un concepto muy similar. Ir abriendo puertitas para poder pasar a lo largo de la mazmorra me parece que no va, amigo, ¿eh? Vamos. Necesito tiempo para eso. Sigamos. ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. Guase por ahí que dice, a ver. Ojo cuando lleven a algún lugar a arreglar la laptop o celular. Es la última vez que yo llegué a cambiarle la pantalla a mi celular. Me llegaron muchos mensajes de suscripciones gratuitas. Me llamaban y colgaban unas 16 veces al día. ¡Ojo! No, terrible. Bueno. No le generemos paranoia, por favor, a Blancaín, que ahora va a tener que llegar al servicio técnico y resulta que el servicio técnico le instala porquerías en la compu. Se instala programas espías. No. No, señor. No lo llenemos de paranoia, por favor. Evitemos eso. ¿Qué más? Va. Miguel dice, Mori, ¿qué tal Last Epoch? Me lo acabo de descargar. Y bueno, ya me dirás vos, yo no lo he jugado. Así que ya me dirás vos, ¿qué te parece el jueguito? Yo lo jugaré dentro de unos meses, ¿no? Cuando ya haya pasado un poquito el hype y todo este furor que hay aparentemente con el juego. Y además cuando hayan solucionado también el tema, no solo servidores, sino la traducción. ¿Ustedes vieron lo que es la traducción al español? Prefiero que no venga, ¿no? Que no venga traducido antes que venga traducido así. Ah, amigo. Por favor. ¿Con qué necesidad y con lo fácil que es hoy en día de traducir juegos? Innecesario, la verdad que es preferible. ¿Cuántos juegos hay por ahí? Si vos buscas en Steam. Que te dicen, no, la verdad que está en inglés. Y listo. Está perfecto, está en inglés. Ahora, eso que lo tradujeron, eso no es español. No, lo siento, pero eso no lo es. Me resultó muy extraño, ¿no? Que lo hayan sacado así.
Sobre todo, repito, vendiste 1 millón de copias. No tenés un presupuesto para pagarle un equipo que te haga la traducción. Ok. Rack. Yo soy honesto, muchachos. Y doy mis impresiones y lo que a mí me parece. Sin más. Bien, otra más que completamos. ¿Qué nos estaría quedando? Una más. Ok, una más. Tenemos una ahí, tenemos otra acá. Vamos por esta, va. Bien, de bien. Sigo por ahí leyendo. ¿Qué más? Carlos dice un cubo para reforjar legendarios. Cambiar amarillos. Algo que nos haga costar... Sí, eso es lo que yo mencionaba también anteriormente, ¿no? ¿Qué hacer con tanto material? Tenemos un montón de material acumulado. Realmente, mirá lo que tengo yo y esto es solo hardcore, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es hardcore. Tengo un montón de materiales innecesarios. Pero totalmente innecesarios. Más de 4.000 de cristal velado. ¿Para qué quiero yo? Decime vos. Más de 4.000 de cristal velado. Realmente. Y no quiero ni revisar lo que debe ser softcore. Pero acá en hardcore tengo esto. Imagínate vos el resto. Realmente de las cosas. Bueno. La verdad es que sí, que estaría bueno unas cuantas cositas, ¿no? Por ahí. Comparto que el hecho de que nos hagan gastar los materiales, que me den alguna razón por la cual seguir apilando materiales, todo ese tipo de cosas siempre viene bien. Elixir nuevo. Un elixir que salga carísimo, pero que realmente tenga un impacto significativo dentro del juego. Ese tipo de cosas sí que estaría muy bien también. Necesito tiempo para eso. Sigo leyendo, va. Vamos, el tocayo por ahí que dice, a ver, ¿qué le falta a Diablo 4? ¿A qué le darías prioridad como contenido nuevo? Sí, algún sistema nuevo de endgame. Algún sistema de juego nuevo de endgame. Yo creo que está bien y además haría una mecánica de temporada con mucho más impacto, ¿sí? Con un impacto mucho más significativo. La verdad que la mecánica de temporada de la temporada pasada, por ejemplo, estaba muy bien. Porque los poderes vampíricos cambiaban el juego, realmente. Era brutal la diferencia entre tenerlos y no tenerlos. Ahora, esta temporada entre tener y no tener el seguidor, a mí me da absolutamente lo mismo, ¿eh? Está bien, están las cámaras. Perfecto. Ahora, no sé yo si el hecho de haber puesto cámaras cuenta como mecánica central de Endgame, ¿no? Yo diría que no. A ver cómo se mueren todos con las espinas. Bien. ¿Qué más? A ver, Nickens, por ahí que dice. Mori, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Qué debo mejorar un nigromante de lanza ósea fuera de temporada para mejorar daño contra bosses? Recién estoy por llegar a nivel 100, aclaro por las dudas. Yo te diría que trates de obtener... ordenar bien, sobre todo también el tema de los paneles Paragon. Sí, si los paneles Paragon los tenés bien ordenados, tenés bien colocados los nodos raros, que son los cuales marcan la diferencia. Muchas veces los nodos raros te dan mucho, mucho daño. Sí, son grandes potenciadores y complementos para la build. Así que por ese lado también es muy importante. Y después buscar el tema de los complementos de los algunos legendarios. Y sobre todo el tema de... Ah, es por acá la salida, ok. Bueno, va. El tema de los legendarios, tener los aspectos a tope. Y no solo los aspectos a tope, sino ir encontrando el equipamiento a tope, ¿sí? Con las mejores estadísticas, las estadísticas que realmente estás necesitando. Todo eso significa mejorar y potenciar y llevar una build al máximo, ¿no? Juanchi por ahí, pregunto en el directo, dice, yo no tengo. Dice por ahí, ¿qué no tenés? ¿Cómo? Ya te leo, Juanchi. Va. ¿Qué más? Cheo, por ahí que dice, a ver. ¿Es más recomendable que cambie materiales por moneda del juego para comprar skins? No, perdón. Me confundí. Cheo por ahí dice, ¿es más recomendable llevarlo a talleres autorizados por la marca? Ah, no, pero no todos los países, ¿eh? No todos los países tienen, ¿eh? No todos los países tienen eso, ¿eh? No. No todos los países tienen eso. Por ahí, ¿qué pasa? Ah, que está... Ah, que precisan ayuda para matar a Uriel. Bueno, pará porque termino esta mazmorra en hardcore. Imagino que no están jugando hardcore. Y matamos a Uriel si quieren, pero dame un segundo que voy... Que termino esta mazmorra, que ya la tengo a medio hacer.
Y entro con el pícaro y lo matamos a Uriel y volvemos con el Warrior Hardcore. Bien, ¿qué más? A ver, por ahí, Atlan Cain, ¿qué idea tenés? Un NPC que cambie materiales por moneda del juego para comprar skins, eso no. Atlan Cain, yo me río porque eso no va a pasar jamás. Jamás van a perder ventas, jamás van a perder ingresos. Eso es una pérdida de ingresos enorme, gigantesca. No, olvídate. No, olvídate. No hay chances de algo de eso. Cero chances, ¿eh? De algo así. Por algo tienen una tienda in-game. Por algo una skin sale 30, 40, 50, $60. No, no. Si ya tienen esos precios, jamás te dejarían conseguirlo de manera gratuita jugando al juego. La verdad es que eso es un modelo que no lo van a implementar nunca. La verdad, yo te dejo soñar si querés, pero trato de darte un baño de realidad también. Bien, ¿qué más? A ver por ahí. Necesito más tiempo. A ver, a ver. Pero, correcto. Sí. Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad, Atlan Cain? Bueno, usted aférrese a esa esperanza, a ese atisbo de esperanza. Bueno, le deseo lo mejor en esa esperanza. Yo te deseo lo mejor, pero la verdad es que no. Aún no estoy No listo. lo veo para nada viable en el modelo empresarial que maneja hoy en día Diablo 4, ¿eh? Está totalmente inviable. ¿Qué más? El tocayo dice, ¿por qué es mala la traducción? He visto a varios diciendo lo mismo. Bueno, porque está traducida literal, ¿no? Copian y pegan el texto en el traductor de Google y después lo llevan al juego. Y me parece que eso es lamentable, porque hay un montón de expresiones y maneras de decir las cosas que tiene el juego implementadas, por supuesto, porque como cualquiera puede hablar, y sin embargo, eso no se lleva a la traducción del juego, sino que está traducido literal. Y ese es un gran problema. ¿Qué crees que te diga? Para un juego, un lanzamiento oficial de un juego, y te repito, un juego que generó el hype que generó, vaya a saber uno por qué, pero generó el hype que generó, vendió 1 millón de copias y sale con esa traducción al español. Ok, 2024, muchachos. 2024. Era muy común. Hace muchos años nadie sacaba el juego. Y pasa incluso hoy en día que algunos pequeños estudios no sacan el juego en español. Hace muchos años, porque había cero interés en hacerlo, porque la mayoría de las empresas eran angloparlantes y no te sirve. No te sirve porque no llegabas, no cruzabas los continentes, como hoy en día llegas gracias al internet. Entonces, hace 20 años, bueno, capaz que no rendía y solo las grandes empresas podían hacerlo. Tengamos en cuenta que, cuando digo grandes empresas, digo nivel Blizzard, ¿no? Por supuesto, ¿por qué? Porque Blizzard, el Diablo 2, sale oficialmente en español también. Pero estamos hablando de justamente grandes empresas. Algunas más chiquitas no hacían traducciones. Eso está claro. Bien, ¿qué más? Por ahí Carlos dice que en el herrero se puede craftear únicos tipo Capitán Crimson del Diablo 3. No está mal. Yo creo que ahí tendrían que crear, me parece a mí, alguna cantidad, quizás, de algunos objetos únicos o algunos objetos legendarios incluso que tengan cierto impacto, pero un impacto un poquito menor, ¿no? Es decir, bueno, te sale, mirá, no sé, 40 de cristal velado, un par de estos, un par de estos, un par de estos, y un montón de cuero por acá, qué sé yo, y de piedras, y te creas un legendario que es la mitad de poderoso que este. Y bueno, puede ser, para salir del paso, para ir equipándote, puede venir bien. Bueno, por ahí conseguimos los puntitos. ¿Qué iba a hacer yo con los puntos? No lo sabemos, pero de momento me parece que voy a ir hasta ahí arriba, ¿eh? Bien, sigo leyendo por ahí. Lolo por ahí, buenas, buenas, bienvenido. Polazo pregunta por el Last Epoch. Justo veníamos hablando de eso. Me parece que es muy medio normalito, ¿no? Uno más, te diría, es un juego más. Está por ahí, alguien lo quiere poner ya al nivel. No, este Diablo, Path of Exile, Last Epoch, me parece que se están pasando un poquito, ¿no? Ahí como demasiado hype. Vamos a ver cómo termina llegando. No pasó una semana todavía, ¿no? Del lanzamiento del juego. O sea que darle un poquito de tiempo también. ¿Qué más? A ver por ahí. Oscar por ahí dice, hasta acá se escuchó cómo se rompió el corazón.
El corazón de Atlancaín por ahí, lamentable. ¿Qué más? Yo necesito armarios como en Diablo 3, dice por ahí Miguel. Miguel, no sos el único. Y eso es algo que, además, están enterados ellos, ¿eh? Ellos están muy enterados de que la gente les está pidiendo la típica de armarios para poder cambiar las builds automáticamente sin tener que rearmarlas a mano. Ellos ya están enterados de eso, ya de ese pedido por parte de la comunidad. De ahí a que trabajen en eso o no, no lo sé. La verdad que ahí no lo sé. ¿Qué crees que te diga? Sí, eso yo ya no puedo. Ni siquiera la muerte. Ya no te lo puedo decir, la verdad. Paso a saludar, no puedo quedarme hoy. Saludos, Mori y chat. Salud. No, muchísimas gracias por ahí, Captain Leto. Gracias por el apoyo y el aguante hacia el canal, como siempre. Usted pase, siempre, siempre es bienvenido usted. ¿Qué más? A ver. Aún no estoy listo. Muy bien. Nos quedaron algunos más. Estos son los del cofre, ¿sí? Yo no quiero matarlos todavía, quiero que se venza, por decirlo de alguna manera, porque si no me cuenta todas las oleadas del cofre. La verdad que esto estaba, es medio raro, ¿no? Una mazmorra en la cual te pide matar a todos los enemigos. Los que salen del cofre forman parte de esos enemigos que hay que matar. No, me parece un poquito raro. ¿Qué crees que te diga? Así que vamos a esperar a que pase el evento del cofre. Y después sí que ahí se terminó. Perfecto, entonces ahora matamos a los enemigos restantes. Y ahora sí, seguimos de largo en la mazmorra. Para allá arriba, ¿no? Perfecto. Vamos. Sigo leyendo por ahí. Nickens por ahí dice: me llama la atención lo rápido que te permite tu build spamear la habilidad de carga. Correcto. Tenés la guía en el canal. No para el endgame como tal, que es la que estoy jugando, pero una muy similar la tenés ya en el canal, la guía, por si querés revisar un poquito cómo es que lo termino haciendo. Y hoy en día ahora ya le agregué un par de combos más que me permiten justamente estar en este estado, como estarás viendo, que estoy saltando de un lado para el otro sin mayores inconvenientes, ¿no? Con el tema de la carga, como verás, nos vamos aprovechando de eso. Ahí está, y seguimos de largo. La verdad es que es bastante, bastante rápido. Por eso creo yo que también subí tan rápido al nivel 100. La verdad es que es muy fácil si lo único que haces es tocar una tecla y encima mata y avanza, hace todo, ¿no? Está claro que por ese lado va bastante bien. Yo siempre les digo que cualquier habilidad o cualquier build o variante que te permita a vos matar mientras te moves es lo que más marca la diferencia, ¿sí? Porque estás haciendo todo, progresás dentro de la mazmorra o el contenido que estés haciendo y encima lográs matar a tus enemigos. Bueno, eso es lo que la hace ser entonces una variante muy fuerte, ¿no? Ah, no, pero este es el evento de ese pedorro, no lo vamos a estar haciendo ahora mismo. Como verán, yo no soy muy fanático de hacer eventos dentro de las mazmorras, sí que los hice la gran mayoría mientras estaba subiendo de nivel el personaje, pero ahora que ya lo tengo nivel 100, no, no tengo ningún interés realmente en hacerlo. Así que paciencia. Eso, va. ¿Qué me está quedando? Uno todavía por ahí abajo, imagino. Vamos. Muy bien. Pero vale los $18 que cuesta, dice por ahí Polazo. Sí, yo te diría que sí. ¿Sabes por qué? Porque es un RPG. Como cualquier RPG tipo Diablo, sí, lo vale, porque por lo menos unas 50 horitas de juego vas a tener para poder meterle, ¿sí? Unas 50 horas de juego le vas a poder meter, o sea que totalmente vale la pena esos $18 que aparentemente vos lo ves a $18. Yo, por acá está un poquito más caro, ¿eh? Acá en Uruguay está un poco más caro que $18, pero bueno. Bien. Por acá habíamos empezado entonces esta otra región, a esa no, que hay que dar una vuelta enorme. Mazmorritas que estén cerca, fáciles. Vamos. Acá, mira estas, qué fáciles que están. Vamos. Bien, sigo por ahí. Atlancaín dice: hay partes traducidas con Google Traductor. Ahí está, exactamente. Otras que están sin traducir. Eso río de la del Torch Infinite está peor. Hay partes que literal que dice luz de antorcha, claro. Lamentable. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay por ahí, a ver. El tocayo dice: a ver, ¿qué pasó con Goten y perrito? No los he visto, dice por ahí. No sé.
Gente ocupada. ¿Qué más? Geraldux dice, a ver, estoy armando el pícaro de tu build de esta temporada y se me está haciendo mucho más divertido que la de dagas que giran, ¿sí? Sí, a mí me pareció más divertido también la variante de rango. Coincido. Coincido, Geraldux. Me pareció mucho más divertido, además, la variante de rango que la de dagas, ¿no? La de hojas retorcidas es, que le dieron la traducción. Bueno. Me parece que sí, que es mucho más divertida la variante de... La variante de rango, la verdad, ¿qué crees que te diga? Yo pensé que me gustaba más la de melee, por ser alguien que juega, ¿no? Mayormente personajes cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no, me terminó convenciendo más la variante de rango. Dicho sea de paso, repito, voy a tratar de traer alguna build, alguna variante más de pícaro. Ya tengo por ahí algo armado, pero la verdad es que me da un poco de pereza ponerme a grabar. ¿Qué crees que te diga? Me da un poco de pereza jugar con el pícaro en líneas generales. Así que eso es un poco lo que me está pasando con el personaje. La verdad es que, bueno, lo jugué esta temporada y no sé si lo volveré a jugar. Para serles honesto, no sé si volveré a jugar el pícaro. Lo voy a dejar pasar un par de temporadas, por supuesto. Pero no sé, no prometo nada. Bien, ¿qué más? A ver. Refo, por ahí que dice, Mori, ¿cuál pensás que es la build más fuerte actual del mago? Estoy 78 y me duermo leveando. Qué raro, me río porque me parece raro. La hechicera bola de rayos sigue siendo muy fuerte, ¿eh? La hechicera bola de rayos es extraordinariamente fuerte. ¿Qué crees que te diga? Me parece que sigue siendo de lo más OP, como les gusta decir también. Si no, lógicamente, variantes de farmeo tenés en el canal. La de bola de fuego es espectacular. La de ventisca también. Yo te diría que esas dos variantes son las que a mí más me gustaron. Y que encima rindieron, porque no te estoy diciendo una variante troll, sino que te estoy diciendo una variante que pude hacer la temporada pasada la mazmorra nivel 100, ¿no? Es decir, la hechicera bola de fuego y la hechicera ventisca. Cualquiera de las dos pude hacer el contenido más difícil del juego, que es el mazmorra nivel 100, porque no hay mucho más que eso ahora mismo, ¿no? Está claro. Bien, ¿qué más? Miguel por ahí dice, a ver, $18 me salió la versión base, 26.000 pesos argentinos con impuestos. Voy a comer arroz blanco varias semanas para equilibrar mi economía, y sí, no va a quedar otra. Acá en Uruguay la verdad es que está un poquito más, ¿eh? $18, está, si mal no recuerdo, son 1.000 pesos, 1.000 y algo uruguayos, que son unos 21, $22 capaz, por ahí, más o menos así, es que está acá en Uruguay, digo, en Steam, ¿no? La versión de Steam, que es la versión que uno al menos tiene la noción, no sé, las otras páginas que siempre venden las keys, que no sé qué, bueno, ahí siempre algún negocio hay que la conseguís un poquito más barato, pero... está claro que... Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Yo estoy con el druida en 76 y no subo más, también me duermo, dice Miguel. Bueno, paciencia, yo te diría que cuando ya están en esos niveles, ¿sí? Nivel 76, ya estás en condiciones de hacer mazmorras de pesadilla. Yo te diría que es lo más eficiente o lo más rápido para subir de nivel, mazmorras de pesadilla, donde los bichos sean 10 niveles más que vos. No más que eso, no es necesario. Por más que me digas, no, Mori, yo me hago una a nivel 90, a nivel 80 con mi persona. Buenísimo, bien por vos. Pero hacé algo más fácil, porque no te sirve para nada, porque no sirve para absolutamente nada. ¿Sí? Porque el límite de experiencia del multiplicador de experiencia de los bichos es hasta 10 niveles más. Si tienen 45 niveles más que vos, no te sirve de nada. ¿Sí? Por lo menos hasta nivel 100, lo podés ir dejando por ahí. Si vas manteniendo ese ritmo, deberías de subir rapidísimo. Y podés ir mezclando y mechando con Marea Infernal y, por supuesto, con esto de temporada, ¿no? Esto. Para poder cobrar recompensa al árbol de los susurros. Esto no te puede llevar más de 5 minutos hacerlo, ¿eh? Es extremadamente fácil. Y estamos hablando de son 3. Y 3 son 6 y 5 son 11. Por lo tanto, un favor entero del árbol de los susurros, y esto no te puede llevar más de 5 minutos, por lo tanto, en 10 minutos aprox, yo te diría que menos, pero en 10 minutos aprox deberías de tener 1.5 para cobrar del árbol de los susurros. Tremendo, por ahí deberías ir muy rápido realmente. Joseph o José, gracias por el follow, bienvenido al directo.
¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. A ver. Olazo dice, acabo de chequear en Steam y sí, la versión más básica está a $18. Ok, bien. Mira, yo voy a entrar a Steam mientras esto está por ahí. Así. Reviso acá en Uruguay. ¿A cuánto está? A ver por ahí. Tienda. Last Epoch. A ver. Aún no estoy lista. Bueno. A veces cuando queda un bichito, ¿no? Estas mazmorras de asesina a todos los bichos. Bueno, justo queda uno ahí atrás. Un poquito lamentable, va. Eso. Para estas variantes donde vos en realidad podés ir limpiando y abusando de esta movilidad, justo este tipo de mazmorras donde hay que matar absolutamente todo y mucho no sirve, ¿no? A ver por acá, Last Epoch. Sí, 1030 pesos uruguayos según la página de Steam, como estarán viendo acá, página de Steam. Son 1030 pesos. Estamos bien, ¿no? Nos está matando, ok. Sí, 1030 pesos. Yo diría que son, no sé, 1030 pesos, ya te digo. Ahora mismo son 20, 22. No, un poco más, a ver. 24, 25 dólares. A ver, son... Sí. 24, 25 dólares, aproximadamente. Acá en Uruguay. 24, 25 dólares. O sea que... bueno, no sé. Algún día lo compraré, ya te digo, dentro de unos meses, cuando hayan solucionado el tema de los servidores, cuando hayan solucionado el tema de la traducción. En unos meses. Si no solucionan el tema de la traducción, la verdad es que no sé si tampoco me motivaría a jugarlo. Qué sé yo, veremos. La verdad es que no tengo ningún apuro. No sé. No, pero cero apuro, ¿eh? La verdad es que me parece muy extraño, ¿no? Todo el mundo con el hype. Aprovechándose, ¿no? Por supuesto, los streamers, youtubers y demás. Todo el hype que generaron, en realidad, repito, la gente de habla inglesa, ¿no? Generó ese hype. Yo no veo a tanta gente en español con ese hype. Pero bueno, le generaron ese hype, vendieron millones de copias y ahí lo tenés, al juego. Bien, ¿qué más? A ver, por ahí, Refo por ahí que dice... Sí, las estoy spameando las dungeons, pero de paso para subir los glifos que los tengo bajo. Buenísimo. Recuerden siempre, siempre que jueguen cuando están subiendo nivel, tener un elixir activo. Ese extra de experiencia es buenísimo, ¿sí? El elixir te dura media hora con un 5% de experiencia extra. Y también tomate un incienso. El incienso es otro 5% de experiencia extra que dura 20 minutos. Traten de combinar todo esto, muchachos, para poder subir de nivel lo más rápido posible, si es que así lo quieren, ¿no? Está claro. Si ese es su objetivo, de apurar y rushear un poquito las cosas, bueno, resulta que van a tener que hacer uso entonces de las distintas mecánicas que tiene el juego para ofrecerles con los aumentos de experiencia, ¿no? Está claro. Bueno, bien, mazmorra completada también. Saltamos un poquito por ahí, para acá, para allá, que va, que viene. Ahí está, bien, ¿no? Perfecto, ¿qué más teníamos por ahí? Hicimos esta, vamos para esta, ¿no? Ok, o sea que ahora es salir de la mazmorra, si es que me dejan. Van a explotar ahí, no sé qué. A ver este, sí, ¿no? Bien. Sigo leyendo por ahí, ¿qué más tenemos? A ver, a ver. Por eso dice, sí, ya está un poco más caro, debe ser por el tipo de cambio. Sí, está claro, o sea, el tema está en el tema del precio regional, que arman un poquito ahí, bueno, sí, tiene sentido que después te hacen ahí el cambio que a ellos les parece también y que a ellos les favorece. ¿Qué más? Atlancain dice, Hardcore Mori, no te puedes poner a mirar Steam. Bueno, eso es cierto, es cierto. Es cierto, pero bueno, ya estamos haciendo mazmorritas fáciles, no deberíamos de pasar muchas zozobras. Bien, ¿qué más? Sí, ¿no? Los precios regionales. Ahí está. Sí, correcto, Refo. ¿Qué más? El tocayo por aquí dice, Mori, ya llegó a nivel 100, ya cumplió, lo demás es ganancia. Sí, vamos a ver. Vamos a estar haciendo mazmorritas. Quiero traer un par de guías diferentes también de esta temporada que se me ocurrieron. Ya te digo, quiero traer también la guía de esta variante de carga. Solo con la carga. Ustedes vieron que yo hago daño solo con la carga. Eso es lo que quiero ver hasta dónde llega. Y bueno, lo vamos a probar acá en Hardcore porque el bárbaro me lo creé en Hardcore, qué sé yo.
Y vamos a ver hasta dónde llegamos haciendo daño, repito, entonces solo con la carga, ¿eh? Nada de el típico, no, bárbaro, ataque doble, bárbaro, martillo, no, 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 no. Solo la carga, a ver hasta dónde llegamos. Jugando solo, haciendo daño con la carga. Vamos a ver si en algún momento se cae a pedazos. Si en algún momento dice, no, ya no me da, amigo, estoy cansado, ¿no? Como el meme. Vamos a ver. Ya veremos. Por lo pronto, como verán, rápido seguro que es, ¿eh? Tremendo. Vamos. Porque ustedes lo ven así, pero vamos así también las mazmorras nivel 50, ¿eh? No es una cuestión de, ah, no, porque esto es muy fácil. La mazmorra nivel 50 también vas así, ¿eh? Vas bastante rápido. Por eso digo que tengo que seguir testeándolo. Me falta subir un glifo más al 15. Me falta colocar varios puntos más en los paneles Paragon. Por eso estamos haciendo el tema del renombre. Así que me faltan varias cositas, pero vamos bien. Vamos. Ahí está. Vamos, vamos. Okay. Eso. Vamos. ¿Dónde está el otro prisionero, no? Nos quedan dos. Uno ahí y uno acá. Perfecto. Ya tenerlos en el mapa los dos es buenísimo. Déjenme. Bien, gracias. Paso por acá. Un poquito de gritos. Limpiamos. Y liberamos prisionero. ¿Dónde hay? Ahí arriba. Gritamos. Y vamos hacia el jefe. Va. La puerta se abrió y se cerró. Ok. Sí, supongo. Muy bien. Excelente. Muy bien nosotros. A seguir, va. Sigo por ahí leyendo. A ver. Lolo por ahí dice, Mori, ¿para cuándo vas a hacer un campeonato de eso que hiciste la otra vez como el que ganó el amigo Juanchi? Mirá cómo te están ahí, Juanchi. Te recuerdan, ¿eh? Te recuerdan como el campeón, Juanchi. Que no pude verlo y me gustaría. Bueno, Lolo, vamos a estar haciendo uno esta temporada. Pero les estoy dando tiempo de juego a todos para que todos estemos en las mismas condiciones, ¿sí? Para jugar el torneo PvP. Dicho sea de paso, el torneo PvP de esta temporada planeaba hacerlo en grupos. Vamos a ver. Aquellos que se quieran inscribir, tienen que escribir ahí en el chat, exclamación PvP, ¿sí? Y te va a salir el link, el formulario de inscripción. Te inscribís, sin más. Tres preguntas, ¿eh? El nombre, el battle tag y con qué clase vas a jugar. No te estoy preguntando nada más que eso. Le das a un botón y se terminó el asunto. Y con eso ya me sirve a mí. No lo sé. Pero puede que sea nuestro último directo en Twitch, ¿eh? Lamentable. ¿Quién está? ¿Por qué un martes? ¿No? ¿Por qué un martes a esta hora funciona mal el servidor? ¿Por qué? Rarísimo. Si vos me dijeras un viernes, hora pico y demás, bueno, te la llevo. Pero un martes. ¿Por qué funciona mal un martes el servidor? Rarísimo. Pero bueno, quizás el viernes, entonces el directo del viernes sea por YouTube, ¿eh? Aviso. Porque si esto es así, es lamentable. Aviso. Volvimos, volvimos. Más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. F5, muchachos. F5. Vamos. Volvimos un poco inestable, pero volvimos. Algo es algo. Bueno, bien. Vamos a devolver el este, ¿no? El ancestro. Ahí está. Muy bien. También hay que ver un poquito los ángulos por aquí. Ahí está. Ya el chiste me está matando, ¿eh? El chiste de Cheo por ahí. Póngale curitas, dice por ahí, porque se está cortando mucho.
Atención con el chiste, ¿eh? No, 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 no. Yo no sé si acepto ese chiste, ¿eh? No sé. Realmente no sé si aceptarlo, ¿eh? Las curitas, las tiritas, sí, por supuesto. Las banditas también le dicen por ahí. Lamentable. Lamentable, lamentable. Ponele voluntad, correcto. Ponele voluntad. Mira, el ponele voluntad es para dos cosas. Uno, para Twitch. Ponele voluntad a Twitch y pone un servidor medianamente decente. Bueno, estaría bueno, ¿no? Para Latinoamérica. Bien. Y segundo, el ponele voluntad a Cheo y para que diga ahí un chiste un poquito, ¿no? Con un poquito más de ganas, ¿no? Digo yo, no sé, no sé. Vamos, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, el tocayo, que le llegó una llamada de India por WhatsApp. Atención, un nuevo método de estafa, dice, que puede llegar a ser. Y puede ser, no lo sé. Ahora, si alguien te llama de la India por WhatsApp, y lo ideal sería que no. Lo ideal, discúlpame a mí, pero lo ideal sería que no atiendas. ¿Sí? Lo ideal sería que no atiendas, es algo muy extraño, ¿no? Me parece a mí. A no ser que vos realmente tengas relación con gente de la India y que, no sé, por una cuestión laboral o lo que sea, bueno, tiene sentido. Ahora, si no, es medio raro. Ya directamente no te tendrían que llegar llamadas. Muy bien, va. Estamos au vivo. Au vivo. Mi portugués va bien, No se preocupen. En realidad sí, no quería volver porque lo que quiero es ver a qué otra mazmorra tenemos en el mapa para dirigirnos, Básicamente ya hicimos estas cuatro. Nada mal, vamos muy rápido, Muy rápido vamos. Es tremendo, ¿no? La velocidad que le metemos a esto. Bueno, la idea es esa, muchachos. Terminar el renombre, porque ya el personaje lo tenemos a nivel 100. Una vez que terminamos el renombre, bueno, lo que hacemos lógicamente es trasladar hacia las distintas builds que queremos probar y por supuesto que queremos jugar Frenesí. Frenesí como si no hubiese un mañana queremos jugar. Para eso, muchachos, déjenme mostrarles, porque ya tengo todo lo necesario menos los guantes únicos nuevos. Pero ya tengo el aspecto único. El aspecto legendario, perdón, de esta temporada, buenísimo. Y tengo a su vez los dos únicos. Tengo el amuleto, buenísimo. Con el amuleto tengo Ramaladni, buenísimo también, por supuesto. Y hasta me salió esta. Por lo tanto, podemos jugar incluso la variante de espinas, Frenesí, que la tenemos en el canal, por supuesto. Así que vamos a ver. Lo que sí voy a necesitar son los guantes, ¿sí? Los guantes únicos. Para eso voy a tener que matar a la bestia de hielo. No sé si voy a hacer bestia de hielo, la verdad, pero ya veremos qué pasa. Bien, sigo leyendo por ahí. A ver, el tocayo dice, si por lo que estuve averiguando te graban la voz y con... Ahí va, perfecto, entiendo. Bien, ¿qué más? José por ahí dice, a ver, ¿qué personaje es más top ahora mismo para subir con qué? Es que solo jugué la beta y quizás me lo pille. La edición común, la base. No, yo te diría que no te hace falta comprar el resto de las ediciones. El resto de las ediciones es pura y exclusivamente cosméticos, ¿sí? Solo eso. No te ayudan, no trae nada del punto de vista del gameplay, ¿sí? Absolutamente nada. Es meramente cosmético. Por lo tanto, si querés una armadurita más brillante, menos brillante, un caballito, un esto o lo otro, bueno, poné más plata. Pero lo que es, en términos de gameplay, es exactamente lo mismo comprarte cualquiera de las versiones que tiene Diablo 4 hoy en día para ofrecerte. En términos de qué, en términos de qué personaje jugar, bueno, ahí ya no sé, porque eso va en gustos. No sé qué te gustaba jugar a vos, si es que por ejemplo venís de jugar otros Diablos, ¿sí? Si venís de jugar otros Diablos o otros juegos del estilo, ¿no? De tipo Diablo, por decirlo de alguna manera. Bueno, si venís de otros juegos del estilo, y bueno, quizás lo que te pueda recomendar es
que sigas más o menos esa misma línea. Y depende de qué te guste jugar a vos. Si te gusta un personaje más mago, un personaje más guerrero, un personaje cuerpo a cuerpo, te gusta tirar de lejos. Bueno, depende de qué te guste jugar a vos. Yo creo que eso va por ahí. Los guantes de temporada caen... Sí, caen un montón en cámara. Sí, yo con el druida y con el pícaro conseguí como 6 o 7 ya en esta temporada sin haber hecho bestias de hielo. Así que salen bastante seguidos, sí. Pero bueno, con el bárbaro aún no me han salido. Sin más. Vamos. Rapidito el asunto, ¿eh? ¿Cómo funciona esa build con los jefes? Dice por ahí Javier. Y bueno, depende de qué jefes. La verdad es que con Duriel todavía no lo he probado porque no he hecho Duriel. Con el resto de los jefes va muy bien. Los reviento, así que de momento habrá que ver. Después, ya te digo, recién lo subí a nivel 100, así que después estaré probando en mazmorritas de pesadilla más altas y ahí podemos ver un poco el rendimiento de la variante, ¿sí? Pero... de momento hasta una mazmorra nivel 50, 53, una cosa así, va volando. Los one-shoteas, sin ningún tipo de inconvenientes. Pero está claro que necesitamos... a ver, va. Bien, va, seguimos. Salimos de acá y nos vamos para acá. Vamos. Viene bien, viene bien. Viene muy bien el asunto. Esto igual funciona un ratito, ¿vieron, no? Funciona un ratito Twitch, se estabiliza y después... vuelve a caerse. Así que... la verdad que lo del día de hoy ha sido un poquito lamentable. Ya les digo, el viernes... el directo del viernes, puede que lo hagamos por YouTube, ¿eh? Así que estén atentos, porque puede que el próximo directo lo hagamos por YouTube, sin más. Bien, ¿qué más tengo? Mira, unos mensajes por acá. Nada relevante, ¿no? Me parece. Nada, estamos bien. Ok, va. Necesito tiempo para eso. Bien, en la semana tendremos nuevo video del druida. Repito, druida tira piedras, forma de oso. Después druida tira piedras, forma de lobo. Después druida lobo rabia, muchachos. Muy esperado por muchos de ustedes. La verdad que ese tiempo, cuando estoy acá en directo, vienen y me preguntan, che, ¿y el druida rabia? ¿El druida rabia? Bueno, vamos a tener druida rabia la semana que viene, probablemente, muchachos. Así que denme tiempo para trabajar. Que además el concepto ya lo tengo, ¿sí? Ya lo tengo armado. Pero tengo que testearlo y jugarlo y probarlo bien en las mazmorritas y demás para sacarle mejor el contenido, ¿no? Ahí. Así que bueno. Mensajes de la India, dice por ahí el tocayo. No, por favor. No me traigan la mala suerte, ¿eh? Por favor, se los pido. Vamos. Uy, no, por favor, estos eventos donde cuentan los bichos. No, señor. Parece que el que diseñó eso no quería que te diviertas jugando el juego, ¿no? Parece broma. Vamos. Vamos por ahí arriba. ¿Quién quedó este? Míralo. Hola, cuando quieras, bien. Eso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Atlancaín por ahí que dice, a ver, con la creatividad que tienes haciendo variantes, me daría gusto verte personalizando Wilson Last Epoch. Yo, la verdad que yo te dije, es lo que más me llamó la atención y lo único dentro de todo que realmente veo que vale la pena del juego es el árbol de habilidades. Y el sistema de crafteo. Es lo que realmente veo que vale la pena del juego. El resto no me gustó mucho. El estilo de gameplay. Gráficamente. Los diseños.
artísticamente me parece un juego muy pobre desde ese punto de vista. No quiero ser malo, pero me parece que le falta muchísimo si quiere competir incluso con Path of Exile. Me parece que está por detrás. Pero bueno. Ya veremos. No se apuren, tiempo hay de sobra. Ya vamos a poder tener tiempo para jugarlo. Yo sé que muchos de ustedes valoran mi opinión y por eso querían verme jugarlo, para que yo les diera una especie de reseña acerca del juego. Pero lo que preferí hacer en esta oportunidad es instruirme mejor, ¿no? Es decir, recabé información, vi mucho gameplay, leí mucho sistema de juego. Y parece ser, sí, un juego que está muy bien armadito, y sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? Con muchos sistemas de juego y están bastante bien implementados. Pero lo que sí más me terminó convenciendo, me terminó gustando en realidad, es el sistema de crafteo que tiene, que está espectacularmente bien logrado. El sistema de habilidades es buenísimo. El tema de que tengas un árbol de habilidad en cada una de las habilidades, me encantó eso. Es muy ingenioso. Y bueno, después el tema del tradeo, pero bueno, para eso te tiene que gustar el tradeo y hay que ver bien a profundidad, hay que testearlo, hay que probarlo. Mucha gente dándole flores al tradeo sin siquiera haber salido el juego, ¿no? Y es como, pero todavía no lo jugaste, no lo probaste bien, todavía como para estar diciendo que es el mejor sistema de tradeos de la historia de los RPG, ¿no? Yo he visto mucha gente con un hype un poquito surrealista, ¿no? Ya a esta altura, pero bueno. Paciencia, ya lo jugaremos dentro de un buen tiempo, no se preocupen. Estaremos jugando Last Epoch cuando pase todo el hype, cuando el juego esté un poquito más sentado, ¿no? Cuando tenga una base más firme, cuando no tenga problemas de servidores. Y quiero creer que van a arreglar la traducción, que eventualmente van a hacer una traducción relativamente decente, ¿no? Si no, bueno, me resulta un poco extraño y me llama la atención, además de que no quiero jugar un juego en inglés para traerlo al canal, porque no tiene mucho sentido, la verdad, si te soy sincero. Me llama un poco la atención el tema de los... porque por mí jugarlo y demás no tengo problema. El problema está en subirlo al canal, ¿sí? Muchos ya me lo han dicho, que hay muchos juegos que los han dejado de lado, ¿no? Literalmente los han no jugado por el simple hecho que no está traducido. Y bueno, este Last Epoch la verdad es que está traducido literalmente copy-paste, ¿no? Copiar y pegar en el Google Traductor, ¿no? En el traductor de Google, que la verdad es que se nota muchísimo. Entonces, bajo esa premisa, la verdad es que no quiero jugar ese juego. Al menos de momento, para traer contenido. Quizás si me hago unos tiempos puedo jugarlo por mi cuenta, pero también lo dudo, no tengo mucho tiempo. Hoy de hecho estuve jugando un poquito de Titan Quest, que es el otro que estoy jugando para la serie de los domingos. El domingo que viene tenemos el enfrentamiento con Tifón. Me van a ver pasarla mal. Y después arrancó muy bien. El acto 4 me encanta. Me encanta cómo está logrado hasta acá. Es espectacular. Titan Quest es una maravilla, muchachos. Yo no entiendo la gente que ni siquiera lo tiene en cuenta, ¿no? Me resulta muy extraño. Y va a empezar a llegar mucha gente. Con Titan Quest 2 va a empezar a llegar mucha gente que ni siquiera conoce y ni siquiera jugó el 1. Y va a empezar a llegar mucha gente con el 2. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo pasó con Diablo 4, ¿no? Que llegó mucha gente sin haber jugado jamás un Diablo, lo cual me llama un poco la atención, pero sí, que llegaron muchos debido a la enorme propaganda, ¿no? El enorme marketing que tiene, por supuesto, Blizzard disponible para poder distribuir el juego. Si bien considero que Titan Quest 2 no va a lograr ser tan masivo como fue Diablo 4, pero ojalá logren tener algo medianamente similar para que podamos disfrutar de esta época de los RPGs. Medio raro, y puede ser. Pero Last Epoch, Path of Exile 2 en el horizonte, Titan Quest 2 en el horizonte, y la verdad que está muy bien. ¿Qué crees que te diga? Mm-hmm.
Bien, ¿qué más? A ver. Lourdes por ahí, la pesadilla de Tifón. Sí, sí, correcto. La verdad que es un boss tremendo, ¿eh? Es tremendo. Realmente, no sé. Es que no sé con quién compararlo. ¿Lo podemos comparar con Duriel? Es un espacio reducido el que tenés para combatir con él. El primer encuentro, el primer enfrentamiento es duro. Porque probablemente la primera vez que jugaste eso, seas quien seas, te mató, ¿no? Te moriste peleando contra él. Por lo tanto, me parece que es comparable con Duriel en Diablo 2, ¿no? Esa primera impresión, ese primer encuentro, me parece que tiene cosas similares. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, Cheo dice, yo compré Diablo 3 a principio de diciembre para ver si valía la pena comprar Diablo 4. Qué comparación extraña, ¿no? Entiendo que Diablo 3 está mucho más barato, ¿no? Es mucho más accesible, económicamente hablando, que Diablo 4. Pero bueno, comprar uno para ver si el otro... Mira vos. Entiendo que en estilo de gameplay es muy similar, porque es mucho más vertiginoso, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más dinámico. Realmente tenés que tocar varios botones para poder jugar. A diferencia de Diablo 2, donde en realidad es bastante más estático el gameplay. Yo al menos lo considero así, porque no tocas dos botones, ¿no? En definitiva. Entonces eso lo termina haciendo mucho más estático el juego. Pero tanto Diablo 3 como Diablo 4 son mucho más movidos en ese aspecto, ¿no? Un Diablo 2 muy abandonado, ¿no? Hoy en día por parte de Blizzard. Parece mentira, pero es una lástima, la verdad. Que lo único que hagan sea, bueno, sacan el ladder y lo único que hacen es reiniciar de nivel los personajes, nada más. Es una lástima, porque el potencial que tiene el juego es enorme. Tiene una gran base de jugadores todavía, hoy en día, ¿no? 2024 y tenés una enorme base de jugadores y no le sacas provecho. Parece mentira que no le estén sacando provecho a semejante juego, la verdad. Una lástima. A ver por ahí. No sabía cómo era la saga de Diablo ni que fueran tan distintos. Sí, son muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes. Y lógicamente, por ejemplo, el Diablo 1 salió originalmente como un juego de terror, ¿no? Por aquel entonces salió como un juego realmente de terror, apuntaba a eso. Se terminó transformando en un RPG por el desarrollo, por cómo se juega, pero en aquel entonces salió como un juego de terror. Después Diablo 2 ya sentó las bases de lo que es un RPG, tipo Diablo, ya a partir de ahí ya cualquier otro juego ya se le empezó a llamar tipo Diablo, ¿no? Imagínate vos la influencia que tuvo. Y a partir de ahí, bueno, sentó las bases de lo que debe ser un RPG tipo Diablo, y a partir de ahí salieron los más recientes y los más quizás renombrados. Tenés un Sacred en 2004, tenés un Titan Quest en 2006... después vas a tener un poquito de Path of Exile en 2013, Diablo 3 en 2012, vas a tener un poquito de Grim Dawn, 2015 o 2014 Grim Dawn, muchachos. A ver, refresquen la memoria. Grim Dawn, de los creadores de Titan Quest, para el que no sepa, ¿sí? Si te gusta Grim Dawn, bueno, el papá es Titan Quest. Que por momentos pareciera literalmente un copy-paste, ¿no? Es decir, copiaron y pegaron el Titan Quest y sacaron Grim Dawn. Pero bueno, son cositas que también uno los va... Yo en realidad lo tengo más presente porque, bueno, también lo fui viviendo, ¿no? Todo ese cambio, todas esas transiciones. Yo entiendo gente que llegó ya directamente a esta época hoy en día y está perfectamente bien. Yo lo que pasa es que lo tengo más incorporado por una cuestión de que lo fui viviendo. Fui atravesando todos los cambios. Jugué Diablo 1, jugué Diablo 2, jugué todo... Después de Diablo 2 vinieron toda una camada de juegos del estilo. Lamentables. Me acuerdo de uno que se llama War of the Chosen.
lamentaba los juegos espantosos. Pero trataba de emular eso, ¿no? Trataba de ser un Diablo-like. Un Diablo-clon, como quieran llamarle, los tipos Diablo. Bueno, intentaban ir por ahí y bueno, algunos, por no decir casi todos, fracasaron, esto es una realidad. Y otros les fue bien, y otros lograron tener una esencia, tener algo que los terminó distanciando de Diablo 2, porque eso también era lo más difícil, lograr tener una esencia, una identidad y poder vos despegarte, ¿no? Despegarte de lo que era Diablo, porque era lo más difícil de lograr realmente en esos tiempos. ¿Qué más? José por ahí que dice, mira, vaya vicio que me pegué al 2, qué viejo soy, dice por ahí. Me parece muy bien. Acá el promedio de edad es bastante alto, en comparación con otros lugares. Por eso no somos tantos también, me parece a mí. Esa es una de las razones también. Y eso es algo de lo que a mí también más me gusta del canal. ¿Qué más hay por ahí? A ver. 2016 Grindon, dice por ahí Turín. Bien. Lamentable, entonces. Todo el tiempo que tuvieron. Y salió un juegazo, realmente. Lamentable, digo, mi memoria, ¿no? A eso voy. Mi memoria lo tenía un poquito más lejos en el tiempo. ¿Qué más? Ahí por ahí, 2009 el Torchlight, correcto, Tlankaín, que no lo mencioné, bien ahí mencionándolo, tal cual. El Torchlight 1 también es otro que sentó las bases de un RPG con otro estilo, con otros tintes, no tan oscuro. No todo tiene por qué ser tétrico, no todo tiene por qué ser algo tan oscuro, con esa paleta de colores tan apagada. No, bueno, llega Torchlight, que tiene una gran base, realmente para mí es un juegazo el 1. Y logró eso, con su estilo cartoon, meterse en la industria. Buenísimo. Bien. ¿Qué más? Implementó las primeras mascotas, correcto, Langaín. Sí, fue incorporando. Por eso además los destacamos, ¿no? Porque cada uno de ellos fue llegando y aportando y sumando a lo que ya era Diablo 2. ¿Sí? De eso se trata. Si vos vas a seguir un camino, y qué mejor que si querés seguir el camino que hizo Diablo 2, bueno, la idea es que vos también aportes algo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Realmente, todos estos que estamos mencionando, todos aportaron. Todos. Y eso me parece que es genial. Bien. Volvemos. ¿Qué más? Sigo por ahí. No. Tranqui, Tlankaín, que lo dejé afuera por mala memoria, nada más. Por mala memoria, no tengo nada por eso en contra de Torchlight, todo lo contrario. Bien, José por ahí dice 70 euros el Diablo 4, correcto. Sí, 70 euros. Si no te gusta, no lo compras, ¿no? Por ahí va el asunto. La FIFA todos los años, 60 dólares. Todos los años sale, la FIFA. Diablo, te repito, el Diablo 3 salió en 2012. Y si una vez cada 12 años te molesta pagar por un juego, bueno, ya estamos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Va por ahí. Sí, en España y en Europa, ¿no? En Europa, al tener la moneda, el euro, te sale 70 euros. El resto del mundo son 70 dólares. Está claro que con el tema del cambio, ahí ustedes salen perdiendo, teniendo en cuenta que el euro es una moneda más fuerte, más robusta que el dólar, pero son los precios que propuso Blizzard, ¿no? Para el juego. ¿Qué más tenemos aparte de eso en los RPGs? ¿Quién cambió también con la estructura? El Sacred, por supuesto, las primeras monturas, mundo abierto, dragones, correcto, Tlankaín. No solo eso, 1,5 millones de misiones secundarias. El Sacred 1 es una maravilla de juego. Problema, envejeció espantosamente mal. Para que se hagan una idea, desde mi punto de vista al menos, envejeció mejor Diablo 1 que Sacred 1. Diablo 1 es de 1996, de diciembre del 96, por lo tanto prácticamente 97. Y el Sacred es del 2004, envejeció mejor Diablo 1. Desde mi punto de vista. Y me parece que incluso en el control del personaje, que eso es algo que Blizzard lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Este control
el sentir del personaje, cómo lo moves y demás. Hoy en día yo lo jugué a Sacred hace relativamente poco y me pareció espantoso. Realmente me pareció muy difícil de jugar. Pero en su momento era extraordinario. En su momento vos lo jugabas y estabas jugando en un mundo gigantesco. No se terminaba más. Seguías explorando el mapa. Seguías consiguiendo misiones secundarias. Pueblos y pueblos con misiones secundarias. La incorporó un sistema de habilidades. A mí no me gusta, la verdad. Pero un sistema de habilidades un tanto diferente, donde vos podías combinar las distintas habilidades y te podías formar combos. Entonces tenías este golpe del bárbaro, pero imagínate que yo le mezclo y le coloco el torbellino. Entonces mientras está cargando, está haciendo la carga, va girando como si fuese el torbellino. Por ejemplo, ¿no? Para que se hagan una idea un poquito cómo funcionaba. Tenía un cooldown muy alto los combos, pero estaban muy bien porque podías meterle hasta tres habilidades, me acuerdo. Y estaba muy bien logrado porque la verdad es que era divertido y era interesante poder combinar ese tipo de cosas. Así que bueno, todos me parece que estos que hemos mencionado han contribuido con algo nuevo, con algo que no se veía y que no hemos visto anteriormente en los RPG, ¿no? Entonces, tipo Diablo al menos. Así que por ese lado, siempre está bueno mencionarlos y siempre está bueno. Son temas interesantes a charlar también. Ojo, capaz que hay alguno por ahí que me dice, no, Mori, yo la verdad es que vine por el gameplay y no me importa estar charlando contigo, por favor. Callate un poco y bueno, lo pones ahí en los comentarios. Si me pones ese comentario, lo evalúo. Bien, ¿qué más? Sigo leyendo, va. Es el único desierto del RPG que me gusta, dice el de Sacred. Bueno, Trancaín, yo te repito, Diablo 4 logró lo imposible y es que me gusten los desiertos. Muchos de ustedes tienen la teoría de por qué en lo del desierto está el PvP. No te voy a decir que no lo voy a desmentir. No lo voy a desmentir, pero Diablo 4 logró que me gusten los desiertos. Y eso se debe, bueno, a Diablo 4, qué sé yo. Si es a la zona PvP, si es por, no sé, lo que vos quieras. El asunto es que lo logró. Ya estamos, ¿no? ¿O no? No, me está faltando un capitán para acá abajo. Ok, va, vamos. A correr, barbarito, a correr. ¿Qué más por ahí? Showbreaker, ese re mala onda eran, le cortaban la charla. Correcto, Showbreaker. Por eso digo, tienen la oportunidad. Ustedes, si no les gusta la charla, se van, por supuesto. No pasa absolutamente nada. No me voy a poner a llorar porque la gente se me va. Yo me acuerdo que hacía directos en los cuales tenía un viewer. Uno solo. Así empecé. Con un viewer solo, y no me importa, no pasa absolutamente nada. Yo lo hago para charlar con ustedes y para pasar un buen rato. ¿Qué más hay por ahí? A ver, mira, Gesomaru, ¿está bien pronunciado así? Gesomaru, dice por ahí, Mori, ¿has jugado la saga Spellforce? Sí, si mal no recuerdo, jugué el 1 y el 2. Hay un 3, ¿no? Ese no lo jugué. No tengo ni idea cómo estará, realmente. Pero recuerdo haberlo jugado, sí, correcto. Bien, otra más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? Mira, nos están faltando 3, 4 más todavía. ¿Alguna misión secundaria que podamos hacer quizás? ¿O seguimos haciendo mazmorras? Sin más. A ver qué misión secundaria podemos conseguir por acá. Va. José por ahí que dice, a ver, ¿tú qué clases crees que está más OP ahora mismo? Es entre el bárbaro y la hechicera. Cualquiera de los dos están en un muy buen lugar. Después el pícaro y el druida. Y por último el nigromante. Cinco veces. Bueno, vamos a tratar de hacer algunas misiones secundarias por acá. Medias rapiditas, imagino. Vamos. Por ahí también. Alex, por ahí, buenas, bienvenido. Mira, José, con la hechicera y con el bárbaro, con los dos subís muy rápido, ¿eh? Con el pícaro también. Me parece que para el más rápido es el pícaro, para subir de nivel. El más rápido. ¿Qué más? Arrancaín dice, nos vamos a los juegos tipo héroes. No, bueno. No, porque ahí no salimos más, ¿eh? Yo tengo algo, tengo ahí un problema con el héroes.
Y con los UFOs, ¿eh? Uf, el UFO. El UFO es... No tiene sentido lo bien que está ese juego. Y el enchastre que han hecho con las versiones nuevas, ¿eh? Ahí sí que me pongo viejo. Ahí sí que me pongo viejo. Y la verdad es que no me gusta nada. Los UFOs modernos. Los XCOM. Estos son... No, no, no. No, amigo, no. No, no. Una fruta tiraron. No, 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 no. Eso no es un UFO. Pero... evoluciona, ¿sí? Como todo, se evoluciona. Y bueno, hay que ayornarse. ¿Qué más? Alex, por ahí que dice: a ver, a la noche veo mejor el directo. Ahora ando muy conectado con el tema Uboloki, que es Argentina y lo que va haciendo el gobernador de mi provincia. Mucha suerte, Alex, la verdad. No me queda otra que desearte suerte, la verdad. Bueno, tocará hacer un poquito de estas misiones que son más estáticas, capaz. Así salimos un poquito de las mazmorras. Dicho sea de paso, hicimos 1,500,000 de mazmorras y no salió ni un carnicero. Ustedes miran, Mori, es el carnicero común, de tu nivel lo reventás. Sí, pero justamente, para farmear carniceros y que me dé la montura. Recuerden que el carnicero tiene una montura especial, la cual no tuvimos la suerte de que me la diera hasta el momento. Imagínense ustedes, ¿eh? Todo lo que he jugado y no me han dado la montura del carnicero. Mirá que lo maté un montón de veces, ¿eh? Bien, sigo por ahí. ¿Qué más? Lolo dice: Mori, yo no conozco ninguno de los juegos que estás hablando, pero para mí lo mejor es la saga de Diablo del Titan Quest, que lo descubrí de escuchar la voz. Mori, son los dos mejores para mí. Está muy bien. Sí, son. Yo creo que lo que pasa es que Titan Quest logra combinar. Yo creo que nunca nadie lo menciona porque quizás no es como juego, ¿no? Juego como tal quizás no sea la gran cosa. Pero yo considero que... ¿cómo podemos decirlo? Considero que el Titan Quest combina todo. Artístico. El estilo de gameplay. La personalización de los personajes. Parece que es muy completo también en ese aspecto. Bienvenida, viajera. ¿Qué más? ¿Es online el modo que juegas? Pregunta por ahí José. Siempre online. Diablo 4, siempre hay que jugarlo online. Siempre tenés que estar conectado a internet para poder jugar este juego. Siempre. Siempre. ¿Qué más? Alan Cain dice: a ver, ya te dije que tenés que dejar el carnicero te mate unas 50 veces y después lo matás y te dropea por pena. No, lamentable, no me digas eso. No, no me digas eso, por favor. No, bueno, acá en Hardcore no puedo dejar que me mate. No, no puedo, no puedo. No, lo perdemos al personaje si eso sucede. No, por favor. Que eso no nos pase. Bueno, a ver. ¿Qué más? A ver esta misión. ¿Qué quiere que haga? Hablar con ese ahí abajo. Va, lo tocamos ahí. Así sabemos qué tenemos que hacer. Vamos. Ya que estoy, a seguir haciendo misiones que quizás un poquito de misiones secundarias no viene mal para rotar un poco y hacer cosas distintas. Bueno, antes de ir a buscar la caravana, me parece que voy a aceptar esta misión. Que si mal no recuerdo, es la de matar a una araña gigante, creo que es. ¿Esta misión? A este que está acá sentado. Ok. Tengo el recuerdo al menos, ¿eh? De eso. Bueno, vamos. Vamos hasta ahí. Uy, por acá no es, ¿eh? A ver. Ah, sí. No estábamos tan errados. Bueno, si mal no recuerdo, esta estaba por acá tirada, ¿no? Acá está. Ok. Sí, la quedó. Un goblincito. ¿Lo matamos al goblin o no? A ver. ¿Qué nos da? Bueno. Siempre es bienvenido al legendario. Antes de volver con ese, vamos para allá. Y hacer esa misión. Vamos. ¿Qué más? A ver, por ahí Alex dice: ¿te viste el primer capítulo de Once Who Live? Sí, correcto. Sí. Sí, tenía muchas ganas de volver a verlo a Rick. Me encantó, ¿eh? Me encantó el capítulo. Sí, la verdad que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿qué crees que te diga?
Ahí está. Esta era la que yo les decía, una araña gigante. O sea que mi memoria sirvió. Perfecto. Y ahora sí que volvemos. Ahí está, doble misión secundaria. ¿Qué más hay por ahí? Geraldux dice, a mí anoche me soltó la montura del carnicero. Sí, lo vi, Geraldux. La verdad que tuviste muchísima suerte, ¿eh? Muchísima suerte. Yo repito, la verdad es que no sé la de veces que lo he matado al carnicero, pero no hay caso. No suelta la montura, ¿eh? No hay caso que no me suelta la montura. Bueno, bien nosotros ahí cumpliendo esa misión. Vamos con este otro. Y ya nos quedaría una misión secundaria más y este acto también completo, ¿no? En temas de renombre. Vamos. Gracias. Perfecto. Vamos, un poquito de porquerías por ahí. Bien de bien. Ok, va, este. Vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo quedé casi choqueado, muy buen comienzo por una serie. La verdad es que sí, Alex, y se nota muchísimo el presupuesto, ¿eh? Cosa que me parece que había bajado. Las últimas temporadas de The Walking Dead, al menos a mi parecer, había bajado la calidad, realmente, de la serie. Pero la verdad es que, al menos, me parece a mí que ha... Se notó demasiado el presupuesto que tiene esta serie. Están muy bien logrados los entornos. Me gustó muchísimo, la verdad. En términos de también eso, ¿no? Las visuales y eso está muy bien. Así que pinta muy muy bien. Y además está Rick, ¿no? Con eso ya estamos contentos. Debo esperar. ¿Por dónde era que estaba esto? Por acá arriba, ¿no? A ver. ¿O no? ¿Era esta la que era por acá o no? A ver, a ver. Debo esperar. Por acá tampoco. Ok, algunas misiones secundarias un poquito ocultas, ¿no? A ver. A ver si está allá arriba. Ah, está ahí abajo, mirale. Sí, ya lo vi. Lamentable. Pobrecito. Vamos a llevársela. Ahí está. Bien de bien. ¿Qué más tenemos? Alcaín dice, contexto de la vuelta de Rick. No me quiero volver a decepcionar. Yo creo que no pinta para decepción. Y el contexto es que en realidad no es que vuelve Rick al grupo que nosotros conocemos, sino que nos cuentan qué le pasó a Rick cuando él se fue del grupo. ¿Sí? Básicamente. Así que por ese lado puede estar interesante. Necesito tiempo para eso. No, no. Bien, esto era todo, ¿no? Y con esto ya llegamos al renombre de esta zona, al menos. Sí, bien. Nos quedó por ahí Scoslen, ¿eh? Ya tenemos casi todas, ¿vieron? Pum, pum, pum. Nos falta Scoslen, pero al menos por este lado estamos ahí. No está nada mal, realmente. Este va a aumentar en 14... Y con este ya llega. ¿No? 14. Ahora sí, quizás. Ok. Bien. Perfecto. Fresh meat. Excelente. La verdad es que sí. Con uno más, ya estamos. Bueno, bien. ¿Qué más hay por ahí? Requiem, gracias por el follow, bienvenido al directo. Bien, vamos redondeando el directo del día de hoy con varios cortes. Tuvimos ahí varios cortes, pero 4 de los 5 actos ya tengo el renombre a tope. Ya tengo el bárbaro de nivel 100, bárbaro hardcore.
Nada mal, nivel 100, acá lo tenemos. Tenemos el druida nivel 100, pícaro nivel 100. Creo que esta semana podré traerles una guía de druida. Si tengo suerte con los tiempos, puedo traer dos. Y otra más para la semana que viene. La verdad es que conseguí ahí el Tempest Roar también. El rugido de la tempestad. Maté un par de veces a Duriel para ver si lo soltaba. La verdad es que anduve bastante bien. Después, el día viernes. Probablemente el día viernes vamos a tener directo por YouTube. Por YouTube, porque la verdad es que lo que estoy viendo... Lamentable, muchachos. Estoy bastante decepcionado lo del día de hoy. Esto que se me corte el directo tres veces. Tres veces. No, lamentable. La verdad que esto de Twitch que ha hecho el día de hoy me parece lamentable. Así que probablemente para el día viernes vamos a tener directo en YouTube. Capaz que tenemos directo el día jueves, un directo cortito, comentando los cambios que se vienen. Recuerden, el día jueves tenemos el Campfire Chat, que le han dado a llamar ellos. Van a hablar los desarrolladores, van a hablar de los nuevos modos de juegos que se vienen. Ojalá sean cosas interesantes. Así que vamos a tener quizás directo corto el día jueves y el directo de todos los viernes como siempre. El día de mañana no, que me voy al estadio, me voy a la cancha a ver a Nacional por Copa Libertadores. Así que olvídate. Muchachos, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Gracias por hacer el aguante. Nos estamos viendo, muchachos. Cualquier cosa, este directo lo ven el día de mañana resubido al canal de YouTube enterito. Así que cualquier cosa lo van a tener allí. ¿Qué más? Lourdes por ahí, muchas gracias por estar ahí haciendo el aguante. Oscar, Geraldux, Sonia por ahí, dice tú en el fútbol, qué raro, correcto, Sonia. ¿Qué más hay por ahí? Cheo también, Guase, Alex, Juancito, Juanchi por ahí también. Muchas gracias, como siempre, por el aguante, por estar ahí. Un abrazo fuerte a Adlan Caín. Gracias por hacer el aguante, nos prendimos ahí, metimos una charlita con un poco de todo. Me gustó la parte y los comentarios con los posibles agregados que le podríamos hacer a Diablo 4. Me parece que sacamos ideas muy muy buenas. Quizás haga algún extracto del directo con esas ideas, porque la verdad que pueden estar muy interesantes. Y lo voy dejando por acá, repito. Estén atentos al canal, activan ahí esa campanita, no sé qué, para que les llegue notificación y así saben cuando estamos en directo y demás. En el Discord también tienen ahí todo, o hey también por ahí. Nos vemos, muchachos, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo, ¿sí? Hasta la próxima, salute.